Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su revista Al Día en esta segunda semana de mayo, por supuesto, con todas las pilas cargadas. Hola, Vania, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Bolivia, levántese con ganas, con energía en este lunes, iniciando la semana. Tenemos mucho para todos ustedes y con buen ritmo empezamos. Hola, Héctor, buenos días. ¿Cómo están? Juan Pablo, Vania, qué gusto, como siempre, comenzar la mañana de esta manera. Richard está con unos días de... ¿Qué está haciendo Richard Pereira? ¿Pues está Juan Pablo con nosotros, Juanpi? ¡Juanpi! Bien, bien, todo bien. Está gozando de unas merecidas y pequeñas vacaciones Richard Pereira. Estará incorporando el próximo lunes, así que estaremos durante esta semana acompañándolos. Muy bien, y claro, Edison está delicado de salud. Hoy no nos estará acompañando, le mandamos un saludo hasta su casa. Pero bueno, tenemos que empezar, Vania, con las informaciones y las noticias. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas y uno de ellos tiene que ver precisamente con el conflicto en Incahuasi, y es que se generan cuantiosas pérdidas. Según ha informado el Ministerio de Economía, en los siguientes días se dará a conocer precisamente un informe oficial de cuánto ascendería estas pérdidas precisamente por los conflictos que, recordemos, ya mantiene más de 10 días el departamento de Chuquisaca, esto a raíz del tema Incahuasi. Muchas personas han estado preocupadas porque durante estas semanas, durante estos días específicos de conflicto, veíamos en alguna nota que nos presentaba nuestra compañera Marcela Zuleta desde Chuquisaca. No han podido, por ejemplo, los comercios aperturar sus tiendas, y esto a raíz de las movilizaciones que se han registrado. Algunas señoras, Vania, Juan Pablo, decían, bueno, estoy abriendo una hora, pero ya tengo que volver a cerrar porque obviamente están volviendo a marchar y eso nos perjudica. Realmente la situación allá continúa al parecer reflejando lo mismo en estas últimas horas. Hubo mucho su movimiento este fin de semana, sobre todo de los familiares, familias que se abastecieron, sobre todo en cuanto a víveres. Todavía no se anuncia algunas medidas de presión de lo que vaya a venir. Hoy se ha programado, por ejemplo, una marcha y mañana se va a reunir nuevamente el Comité Cívico para ver qué determinaciones se van a tomar. Otra de las afectaciones quizás en el departamento de Chuquisaca, uno de los temas también que ha afectado a varias personas que no podían trasladarse de un lugar al otro en el aeropuerto de Alcantarí, que ha suspendido los vuelos. Pérdidas importantes también de montos económicos se ha reportado o se ha reportado desde Asana. Estaremos con todos estos detalles y con el informe precisamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es un tema que lo estamos trabajando para ver qué efecto tiene el tema de Chuquisaca, de este paro de Chuquisaca, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de crecimiento. Vamos a tener ya seguramente los números que en las próximas semanas para ver cuánto nos va a afectar, digamos, lo que está haciendo Chuquisaca. Definitivamente la irresponsabilidad o las decisiones de la gente que manda a hacer paros, lo que no mide es que en cierta manera eso va a afectar sobre el beneficio a su gente. Y bueno, continuamos con más información. Ustedes saben la crisis económica que está atravesando el país vecino de Argentina. Claro, de alguna manera el gobierno ha minimizado esto porque entendemos de que no va a afectar la economía que está viviendo nuestro país. Esto por esta crisis, Héctor, Vania, que vive el país vecino. Esto mucho tiene que ver con la importación de gas que tenemos a ese país. Y en Bolivia también se ha hecho referencia a este tema. Hay varios detalles que han dado, por ejemplo, con el tema del consumo, la venta de gas a este vecino país. Y es que, según las autoridades, de esta forma podría afectarnos a Bolivia precisamente lo que está ocurriendo en Argentina. En esos últimos días se ha hablado mucho sobre su economía, tanto así que ustedes saben, ha existido una reunión entre la presidenta del Fondo Monetario Internacional y también el presidente de la Argentina, porque la crisis está comenzando a elevarse y la gente allá, de alguna u otra forma, en estos años ha estado reclamando también y decía, realmente no nos alcanza para poder comprar algunas cosas. Vamos a conocer un poquito más de la noticia. El ministro de Economía, Mario Guillén, aseguró que la crisis argentina no afectará a Bolivia, pues ahora el modelo boliviano apuesta al mercado interno y a la inversión pública. Desde el punto de vista de las variables macroeconómicas, esto no nos va a afectar. Argentina, después de Brasil, es uno de los principales mercados de exportación de Bolivia, principalmente de gas natural. La crisis de Argentina, según explicó Guillén, puede afectar a Bolivia en caso de registrarse una menor demanda de gas.
en algún momento puede afectarnos si es que la Argentina nos demanda menos gas de lo que nos demanda normalmente. Ese puede ser un efecto en nuestro crecimiento. Guillén señaló que Argentina no es la primera economía que entra en un proceso de crisis en los últimos años, al igual que Brasil. Pero no nos olvidemos que la Argentina, socio comercial en crisis, o Brasil, socio comercial en crisis, ya lo hemos tenido en el pasado. Y eso no ha ido afectando en nuestro crecimiento. El presidente argentino Mauricio Macri anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que otorgue apoyo financiero tras el alza sostenida del dólar. Vamos a continuar con la información, pero ahora le contamos un hecho que se ha registrado, esto en el sector específicamente de Puerto Villarroel, donde un puente colapsó. Hablamos de que creció el caudal del río Zavala. 4 comunidades están aisladas. Estamos viendo imágenes justamente de lo que ha pasado. Imagínense cómo ha crecido el caudal, y esto a raíz de las fuertes lluvias que se han registrado. Estamos ingresando, chicos, a una época donde los cambios bruscos de temperatura se dan. Pero algunos decían, no es época de lluvia. El viernes pasado, por ejemplo, yo pensé que se iba a caer literalmente el cielo porque estaba totalmente nublado. Pero son unos cambios tan bruscos que no sabes si va a llover, no va a llover. No es época de lluvias, pero ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Efectivamente, ¿no? Vamos a este informe que llega desde el departamento de Cochabamba con esta caída de un puente. Llovió en Puerto Villarroel por cerca de 5 horas y el caudal del río Zavala alcanzó a cerca de 4 metros. Uno de los puentes colapsó al punto de ser casi arrastrado por la furia de las aguas. El nivel tiene mucha pendiente, entonces seguramente el diseño no estaba como para eso. Eso ha socavado y ha cedido uno de los pilares. Son puentes, pero no son tan grandes, ¿no? Debe ser de 15 metros a lo mucho, o 20, no es más también. Según el responsable de la unidad de gestión de riesgos de la zona, 4 comunidades quedaron aisladas, entre ellos Monte Sinaí y San Rafael. Este riesgo se corre de que ceda más, ¿no? Es lo que me han informado, lo que he indagado a las familias de ese lugar. La comisión de técnicos netamente en eso van a ir a ver de qué modo se puede un poco habilitar para paso el sector. Por algunas horas, algunos comunarios quedaron aislados en islotes. Una vez que descendieron las aguas, lograron salir. Perfecto, muy bien. Nosotros vamos a cambiar de tema y queremos mandarle en este momento un abrazo a nuestra compañera de trabajo, Raquel Orozco, quien ha sido reconocida por la revista Top Secret con un galardón profesional, destacando su labor periodística. Esto ha sucedido, chicos, anoche. Sí, en un evento precisamente que lo realizó la revista Top Secret, donde nuestra compañera de trabajo Raquel fue galardonada, por supuesto, por su trayectoria periodística. Y se ha destacado precisamente su profesionalismo dentro de esta premiación, estos galardones que se entrega. Recordemos de que varias personalidades destacan, y nuestra presentadora Raquel Orozco ha recibido precisamente este galardón. Como medio de comunicación, muy orgullosos precisamente, y saludar y felicitar también a Raquel por este logro. La revista mensual Top Secret, que agrupa la dinámica empresarial y con más de 11 años de trayectoria, es de distribución gratuita en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se especializa en destacar la labor de muchos profesionales y empresarios. Son diferentes reconocimientos en distintas categorías que la revista entrega anualmente en un evento llamado Triunfadores. Un aplauso, una mujer muy solidaria. Pedimos a René Molina nos ayude a hacer la entrega correspondiente de este galardón. Directora del Centro de Desarrollo Infantil Huellas, un aplauso para ella. Mil felicidades. En la categoría Profesionales Destacados, Raquel Orozco, presentadora de Bolivisión, recibió una distinción por el trabajo que desempeña en esta red televisiva. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente profesional destacada, Raquel Orozco. Un aplauso para ella, por favor. Licenciada con honores en periodismo, magíster en comunicación corporativa, es docente universitaria, locutora, matriculada en radio y televisión. Se formó en Buenos Aires, París, y trabajó en la prensa, en televisión y radio. Actualmente es periodista y conductora de Bolivisión, docente de Unifrance, y definitivamente cree en el periodismo. Le demos un aplauso a ella. Mil felicidades. Es la primera vez que recibo un galardón por profesional destacada en mi país, así que es un gran honor y un mucho privilegio estar trabajando como periodista y que se reconozca el trabajo que hacemos. Top Secret es la organizadora de la feria Solo para Ellas, que se llevó a cabo desde el 11 de mayo y concluyó con la entrega de galardones.
Este año se realizó la tercera versión de la feria, donde hubo variedad de propuestas, además de conferencias magistrales, desfiles de moda, productos y servicios exclusivos para la mujer, con ofertas y descuentos. Felicidades una vez más a Raquel. Vamos a cambiar de tema de inmediato. Establecemos ya el contacto con nuestra unidad móvil desde la terminal de buses junto a Víctor Hugo Rojas. Queremos conocer si hay o no hay salidas hacia la capital por estos conflictos que se han registrado. Buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días. Amanecemos con 4 grados centígrados en la sede de gobierno. Sí, un poquito de frío y nos hemos venido hasta la terminal terrestre de La Paz, siendo que se ha declarado 24 horas un día de pausa en las medidas de presión, un cuarto intermedio, se dice, desde la ciudad de Sucre. Esta situación ha promovido a que por lo menos 2 empresas operadoras de transporte puedan salir la jornada pasada. Sabemos que el horario de salidas para la ciudad de Sucre se suscitan a partir de las 5 de la tarde. 6 de la tarde. Entonces, ayer domingo han habido vehículos de algunas empresas que sí han salido, algunas otras por precaución han determinado no salir por la figura que se venía viviendo. Se dice también que no les había dado mucho tiempo para poder ejecutar las salidas. Por lo tanto, ayer y esperemos que también hoy se pueda dar y dar pues este servicio a la población que así lo necesita. Sabemos que se están viviendo más de 2 semanas de este conflicto y las salidas desde La Paz hacia la ciudad de Sucre se han visto también interrumpidas. Lo que sí sabemos de la información es que se mantiene el paro de 24 horas. Entonces, muy probablemente los vehículos de transporte interdepartamental lleguen nada más que hasta el Tejar, esta zona que está al ingreso a la ciudad de Sucre. Vamos a estar ampliando, indagando también de acuerdo a la información para ver qué se suscita en la presente jornada respecto a las salidas, como también seguramente en unos minutos más los arribos desde la ciudad de Sucre hacia la sede de gobierno, Héctor. Por favor, rápidamente, Víctor Hugo, conversemos con una empresa a la que esté más cerca de ti para saber si es que han llegado o no han llegado los buses. ¿Qué les han indicado los dueños de estas compañías de transporte? A ver, vamos a asomarnos a una de las empresas que sí ha tenido salidas desde La Paz y vamos a ver si hay arribos. Muy buenos días, rapidito en el informe. ¿Está llegando vehículos desde Sucre, algunos arribos a La Paz? No, todavía no han llegado. ¿Ayer han habido salidas? Así, normal. ¿A qué hora han salido cuántos buses? 7:30 de la noche, un solo bus. ¿Un solo bus? ¿Hoy van a haber salidas porque sabemos que hay una pausa? Todavía no se sabe. No, ¿están esperando información? Nada, sí. ¿El que ha salido ayer, hasta dónde llegará ya Sucre? ¿Hasta la ciudad o hasta el ingreso? Estamos esperando informe. No, no tenemos todavía. Perfecto. ¿Están en contacto con el transportista? Correcto. Muy bien, le agradecemos. Ahí está Héctor. Él nos confirma que si han habido salidas, todavía la información se va a completar a medida que se estén suscitando los arribos allá en Sucre Capital, en contacto con el transportista, y seguramente no van a haber arribos, ya lo hemos escuchado, pues de Sucre ayer no han habido salidas hacia La Paz, Héctor. Muy bien, la información entonces es escueta, estamos aguardando por los reportes que les puedan dar aquellos trabajadores de estas empresas de buses para conocer cuál ha sido la situación en la que han partido desde la capital y en la que han llegado justamente hasta Chuquisaca. Gracias, Víctor Hugo, buen día. Las 6:15 de la mañana con la información hasta Cochabamba, nuestra unidad móvil. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Veo que está bastante oscuro todavía allá en Cochabamba, aún no salió el sol. ¿Cómo estás, Vania? Sí, evidentemente la situación ha cambiado en cuanto al clima, la temperatura. Evidentemente todavía no tenemos el privilegio de los rayos del sol a esta hora de la mañana. Tardará algunos minutos más, pero a esta hora de la mañana ya registramos 9 grados centígrados y esperamos una máxima hoy de 29 grados en horas de la tarde. Así que vamos a tener este contraste de temperatura también en Cochabamba. A propósito de lo que ha ocurrido durante el fin de semana, les voy a en minutos nada más informar sobre un hecho lamentable en el trópico donde han fallecido personas, hay varias personas heridas, un accidente de un denominado surubí se ha registrado el fin de semana y vamos a tener pormenores en minutos nada más, Vania. Muy bien, Martín, ¿qué desayunamos el día de hoy allá en Cochabamba? Bueno, en particular hoy la gente se vuelca a los mercados para consumir sopita temprano, sopita caliente. Es una de las características del lunes muy tempranito. Muy bien, nos vamos a comer entonces una sopita, Martín. Aproveche. Buenos días, gracias.
6:16 y tenemos imágenes en vivo desde la Plaza San Francisco. A estas horas de la mañana la gente ya comienza a empezar una nueva jornada de trabajo con ese ambiente particular en pleno centro paseño. Usted, por supuesto, está bien informado acá con su revista Al Día, entretenimiento, cocina, deportes y todo, por supuesto, en este nuevo lunes que comienza de esta manera. Arrancamos entonces, señoras y señores, como siempre, gracias por acompañarnos. Que sea una excelente semana, que comiencen absolutamente todos con el pie derecho, con mucha bendición, para decirles buenos días, además a la gente que nos sintoniza en otros lugares del país, como Oruro, Potosí, Tarija, en la capital, donde evidentemente están pasando por una situación no muy grata. Pero bueno, saludamos lo propio a Pando, a Beni, a Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, a todos los departamentos, gracias a la Ciudad del Alto y nuestras unidades móviles desplegadas. Como siempre, agradecemos a Víctor Hugo Rojas desde la terminal de buses, Martín Colque desde Cochabamba, un panorama también de nuestra tercera unidad móvil. Esta es la revista Al Día, así estamos arrancando. Quédense con nosotros, El Tiempo. Jason está delicado de salud, el gatito está de viaje y nos acompaña ahora Manuel Ayllón. ¿Cómo estás, querido Manuel? ¿Cómo te va? Bienvenido, buen día. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí y acompañarlos un día más. Bueno, nosotros de verdad contentos de que tú nos estés acompañando hoy en la mañana. Cuéntanos, por favor, ¿qué vamos a tener en el transcurso del programa? ¿Qué vas a preparar para nuestro desayuno? El día de hoy vamos a hacer un desayuno más saludable, un poco para niños, para grandes. Vamos a hacer unas tapas de brócoli acompañadas de jamón cocido y tomates cherry. Delicioso. Sí, de seguro que va a quedar delicioso, querido Manuel. ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo estuvo? Tranquilo, la verdad, trabajando, pero bien. Gracias a Dios, tranquilo. Muy bien, Manuel. Y para el plato de fondo, ¿qué vamos a presentar? El día de hoy vamos a hacer una bondiola de cerdo exquisita con una salsa de miel y cerveza de quinoa acompañado de un puré aromatizado de zapallo. Y todos decimos aquí, ¡oh! ¡Oh! Muy bien. Ese plato va a quedar pero delicioso, muy bien. Algunos ingredientes para ahí que se vayan alistando. Una bondiolita de cerdo o el corte que deseen, ya, lo importante es que sea un corte alto y nada, sobre todo amor a la cocina, eso es lo importante. Muy bien, querido Manuel. Más adelante entonces estaremos contigo visitándote en la cocina en este desayuno saludable y en este plato que va a quedar delicioso. Manuel Ayllón está junto a nosotros. Querido Manuel, recomendaciones para las amas de casa, para la gente que nos está sintonizando, para todos en esta mañana. Recomendaciones en cocina, que cocine mucho, que amen lo que hacen, que tengan un excelente comienzo de semana y que nos acompañen, que esta receta va a estar deliciosa. Perfecto, querido Manuel, más adelante contigo. Iniciamos con el desarrollo de la información contándole precisamente lo que ha ocurrido, lo que se ha generado en materia informativa el fin de semana. Y es que hablamos de que un abogado y un pasante vinculados en el caso Consorcios han sido enviados a la cárcel de manera preventiva. El juez anticorrupción y violencia hacia la mujer, Alan Zárate, determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz para un abogado y un pasante vinculados en el caso Consorcio. Recordemos que la principal acusada es la juez Cintia Delgadillo. El otro pasante que también está implicado en este caso obtuvo detención domiciliaria. Los acusados fueron imputados por los delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados e incumplimiento de deberes. Por este mismo caso, el pasado jueves, el juez Zárate determinó enviar al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a su colega Cintia Delgadillo. Delgadillo es conocida por haber actuado en las audiencias cautelares en casos resonados como el Banco Unión, Fondo Indígena y taladros de YPFB. La juez fue aprehendida el pasado martes, luego de evidenciarse que expedientes de su juzgado fueron llevados a la oficina de un abogado particular, en cuya computadora se leyó textos de resoluciones correspondientes a Delgadillo. Su secretaria tiene detención domiciliaria. Bueno, y queremos hablarles de lo que ha sucedido el fin de semana porque se ha inaugurado la séptima campaña. Esta campaña que la han denominado Bolivia Lee tiene el objetivo de recaudar de alrededor de 1 millón aproximadamente de libros en todo el país. Hasta ahora son 2.871 bibliotecas comunitarias instaladas gracias a la campaña Bolivia Lee, que fue inaugurada en su séptima versión el pasado domingo. Se ha superado los cerca de 800.000 libros hasta ahora y llegamos este año con facilidad al millón. 1 millón de libros que la población ha compartido para que otros bolivianos y bolivianas puedan desarrollar, fortalecer, ampliar sus capacidades lectoras
y obviamente fortalecer este proceso de carácter social tan profundo como es la alfabetización. Son 250.000 personas quienes participan en la campaña Bolivia Lee para la recolección de libros, además de la clasificación de los textos, procedimiento que se realizará hasta septiembre. Quiero agradecer a todas las editoriales que han estado motivándose durante muchos años y que hoy día también nos acompañan. La campaña Bolivia Lee contempla varias actividades, además de la recolección de libros, como las Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor, fijada para el 28 de agosto, y la celebración del Día Plurinacional de Lectura, previsto para el 5 de septiembre. Y vamos a continuar con la información porque le vamos a contar de que se ha determinado la detención del alcalde Edgar Bazán, esto por el caso de mochilas. Este fin de semana, el alcalde municipal de Oruro fue remitido al penal de San Pedro tras su audiencia de medidas cautelares realizada en una clínica particular. El juez Sergio Vázquez determinó su detención de manera preventiva por existir suficientes indicios de su participación en la adquisición de más de 40.000 mochilas chinas que fueron entregados a los estudiantes orureños el 2016. Una investigación preparada que no existe sustento, pero eso se ha demostrado y el juez en mérito de eso ha valorado y ha dispuesto a la detención preventiva. Incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Antes de ser trasladado hasta el penal de San Pedro, Edgar Bazán manifestó que se defenderá desde la cárcel para demostrar su inocencia. Me estoy trasladando al penal de San Pedro y cumpliré como cualquier ciudadano. No tengo ningún privilegio. Cumpliré con valentía. Cumpliré con esa fuerza. Y desde allá me voy a defender para demostrar mi total y absoluta inocencia. Resguardado por un fuerte contingente policial, el alcalde de Oruro fue trasladado hasta el recinto carcelario, donde permanece desde el día sábado. Seguidores de Bazán anuncian movilizaciones y piden la renuncia de concejales que iniciaron el proceso investigativo. Esa silla, carajo, que alguno de los concejales quiera ocupar, no lo vamos a permitir eso. ¡Que se vayan! En las próximas horas el Consejo Municipal elegirá una nueva autoridad de manera interina. Cambiamos de noticia para indicarles que el viceministro de Autonomías ha negado que la comunidad Yunguillas haya sido traspasada del territorio chuquisaqueño a territorio cruceño. Según el análisis que había realizado la Jefatura de Límites de la Gobernación de Chuquisaca y que según la ley 1054, la comunidad de Yunguillas habría sido traspasada a territorio cruceño, el viceministro de Autonomías desmintió esas declaraciones. El límite interdepartamental entre ambos departamentos y municipios, ¿no?, está dividido por el Río Grande, es un río natural. Entonces, difícilmente el Viceministerio de Autonomías pudo llevar los límites de esta comunidad al extremo este. Yunguillas está en el territorio de Villa Serrano, por tanto, en el territorio del departamento de Chuquisaca. El viceministro Gonzalo Vargas lamentó que se esté dando datos imprecisos a la población chuquisaqueña. Detrás de esto, obviamente, está la intención de generar enfado, de generar ánimos exacerbados en la población chuquisaqueña, ¿no?, para radicalizar una medida que consideramos que no es justa. Asimismo, la Autoridad Nacional convocó nuevamente a los chuquisaqueños a la mesa del diálogo y ofreció otra vez la activación de 13 campos hidrocarburíferos para ese departamento. Sigamos hablando de este conflicto porque se han denunciado abusos por parte de efectivos policiales. Un estudiante concretamente quien dice que habría sido golpeado. Ahora este joven tiene comprometidos los riñones. Un estudiante universitario de la carrera automotriz de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca fue golpeado de forma brutal por efectivos policiales que resguardan no exista bloqueos en el municipio de Macharetí debido a portar solamente una credencial que lo identifica como chuquisaqueño, nos relata la víctima. Me detuvieron la camioneta y supuestamente me tenían que llevar a Camil, en lo cual me llevaron a un lado
Ahí fui, viste, a una golpiza, ¿no? Que le pedían mis contactos de que quién era la cabecilla, dónde están los buses, a qué mierda vienen. El universitario Rodrigo Loza nos relata que también fue víctima de amenazas, tanto a él como a los estudiantes de base que se encuentran aún en la población de Macharetí. ¿Por qué piensa que se han tratado aquí? ¿Van a matar? Eso, esas palabras dijeron. Entre tanto, los estudiantes de base de la Universidad de San Francisco Javier, que están en el municipio de Macharetí, continuarán con la vigilia y la dotación de víveres y medicamentos. Pese a estas agresiones, ellos señalan que no retrocederán en esta determinación. Además de que no descartan el presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público por todas las agresiones sufridas a su compañero. Entre tanto que en Chuquisaca se ha determinado un cuarto intermedio en los bloqueos, sin embargo, continúa el paro cívico. Se están preparando algunas propuestas para el cabildo que se ha convocado precisamente el día de mañana, martes, y asimismo se quiere contar también con representantes del área rural. Las instituciones chuquisaqueñas determinan dar un cuarto intermedio para que se suspendan los bloqueos a nivel interdepartamental y también urbano hasta el día martes 15 de mayo que se instalará el cabildo y así dar paso sobre todo para que exista presencia del área rural. Solamente se va a hacer un cuarto intermedio en el tema de los bloqueos para permitir el traslado de la gente al cabildo. El sector del transporte a nivel interdepartamental y urbano acatará esta determinación dejando libre transitabilidad tanto en los tramos camineros como también en la ciudad. Estar expeditas, el autotransporte pesado no va a bloquear y también he escuchado del urbano tampoco. En cuanto a las actividades escolares, estas aún están suspendidas debido a que se acata el paro cívico, tanto en el ámbito privado como fiscal. No hay actividades escolares en ninguna de nuestras unidades educativas ni tampoco en provincias. Provincias, todos están aquí en la ciudad. El paro cívico en el departamento de Chuquisaca aún continúa. Solo se dio un cuarto intermedio para que se preparen las propuestas y la logística rumbo al cabildo que está previsto este martes 15 de mayo en horas de la tarde, el cual se desarrollará en la exestación Aniceto Arce de la capital. 6:31 a.m. El penúltimo mes del año 2014 se revela el caso. El pequeño bebé Alexander es trasladado, como ustedes han apreciado en algunas de las imágenes que se han conocido a través de diferentes medios, a las primeras investigaciones. Es trasladado a diferentes lugares para que se lo pueda atender. Al final, este pequeñito pierde la vida. Estas son también algunas de las imágenes de las audiencias que se han llevado adelante, donde han estado presentes algunos de los familiares, han estado presentes dirigentes de sindicatos, y esto es lo que pasa, porque ellos están reaccionando ante lo que nosotros le dimos a conocer el día viernes. Recordará usted que nos acompañó el fiscal de distrito, estuvo don Edwin Blanco, y también nos acompañó la fiscal Susana Boyán para hablar del tema, que es lo que está pasando con Gery Fernández, el doctor acusado dentro de este hecho. Bueno, hoy queremos agradecer la presencia de Marco Vilca Segales, el secretario general del CDGES, del sindicato del CDGES, para hablarnos y darnos la contraparte con respecto a lo que está llamando mucho la atención. ¿Cómo está, don Marco? Bienvenido. ¿Cómo está, Héctor? Buenos días. ¿Cómo le va? Un placer estar en su programa. Cuénteme, por favor, estamos nosotros preocupados porque sé que a raíz de lo que se ha dictaminado en la justicia, se ha presentado en realidad un movimiento de parte de ustedes. Sí, evidentemente nosotros durante todo el tiempo que el proceso estaba en ejecución, son más de 3 años que estaba en reserva y no nos hemos podido movilizar, hacernos escuchar por no entorpecer la investigación, ¿no? Pero estamos consternados a la vez que se le ha dado una sentencia al doctor Gery Fernández de 20 años, ¿verdad? Cuando en todo el proceso se ha protagonizado sin fin irregularidades, se amenazó a los testigos, amenaza directamente al doctor Blanco, de la doctora Boyán, inclusive la misma intromisión del fiscal general, que es el doctor Guerrero. ¿Tienen ustedes pruebas de aquello? Tenemos todas las pruebas, tenemos declaraciones de los testigos, de la enfermera que lo ha llevado al niño Alexander.
declaraciones informativas en las cuales dice que no hubo violación, ¿no? No hubo violación, los mismos investigadores aquí lo demuestran, ya, todas las pruebas. Con respecto, ¿verdad?, a lo que usted me dice sobre estas amenazas, sobre estas supuestas amenazas, ¿alguno de los testigos ha declarado? Todos los testigos han declarado, ¿no? Y todos han declarado que en ningún momento el doctor Jerry Fernández estaba presente cuando, o sea, en el horario que el Ministerio Público estipula que se hubiese llevado esa posible violación. Pero sobre las amenazas. Las amenazas, los testigos han declarado, inclusive otros se han sometido a procesos abreviados, justamente, ¿por qué? Porque han sido, el fiscal Blanco les ha amenazado, ¿verdad? Entonces hay todas las pruebas, nuestra misma base, la gente, nuestra base, nuestro sindicato, es quien ha declarado porteras, han declarado todos los que estaban alegados cuando el suceso, ellos mismos salen a la calle a protestar, porque ya no nos van a callar, ¿no? Como sindicato nosotros estamos consternados, ya hasta ahora hemos permitido todo esto, entonces vamos a hacer una manifestación social y hacer conocer a la población entera todas esas injusticias que se han llevado de parte del doctor Blanco, Guerrero y Boyán. Muy bien, a ver. El día viernes, cuando nos acompañaba el doctor Blanco, él nos especificaba que se han demostrado a través de pruebas científicas que existen signos de agresión sexual. Evidentemente, nosotros hemos pedido, ¿no?, en esta parte, digamos, los abogados del doctor Jerry Fernández han pedido que se demuestre esa pericia científica. Cuando todas las pericias científicas dicen que es negativo, que no ha habido violación, si bien se ha muerto el bebé, decían que de Dios goce, no ha habido una prueba. Que diga que o se ha encontrado un ADN, un PCA del doctor Fernández. Se ha encontrado un PCA de una persona masculina luego de 14 días que ha pasado el hecho en un papel higiénico que supuestamente se llama un basurero, 14 días después, y ese PCA es de un masculino, pero no identifican que ha sido el doctor Fernández, ¿ya? Entonces, y otra política que llevan es ellos, que era el único varón que se encontraba de turno. Mentira. El portero, que es el señor Condori, también estaba ahí, también estaba en dicho centro y se encontraba, ¿verdad? Entonces, así como le digo, se han cometido varias irregularidades. Lo último, ha sido notificado en San Pedro diciendo que el doctor Fernández no se encontraba en San Pedro. Y pues se le ha notificado, por eso no se le ha podido notificar, porque no se encontraba en San Pedro. Si él está detenido en San Pedro, entonces, ¿qué hacen buscar los presos en San Pedro si no estaba ahí presente? Deben ir a pasear, deben salir. Vamos por partes. Se ha encontrado un antígeno prostático. Sí. Entonces, sobre este antígeno prostático se dijo que es en todo caso, la prueba, claro, que acusa a Fernández. Pero no está esa prueba, no dice pues que pertenece al doctor Fernández, pertenece a un masculino. Pero ese masculino puede ser quien sea. Y ese PCA, bueno, hay que ser entendidos en la materia, ¿no? Ni yo mismo no lo conozco. Pero a lo que dan a entender, ese PCA se puede encontrar en el sudor de cada persona, en la saliva. Y todo esto no corresponde al doctor Fernández ni a su sangre, ¿verdad? Se ha encontrado sangre también, pero ahora, tampoco corresponde a una persona masculina. Bueno, ustedes me dicen entonces que se encontraba el portero también en el lugar. Claro. ¿Han presentado esa documentación? Se ha presentado toda la documentación para hacer los descargos posibles, pero lamentablemente, como le digo, esto se ha hecho un tema político, porque es bien refundar, o sea, es bien decir que en ese entonces estaba el gobernador César Cocarico, que quienes han puesto a su gente a trabajar, incluye la niñera, la mamita que le cuidaba, era una persona alegada al gobernador, uh-huh, inclusive que era menor de edad, ¿verdad? Recién había cumplido 18 años y estaba trabajando en acción pública, estaba a cargo de 9 niños, una persona de 18 años que ni siquiera tiene experiencia de ser mamá. Entonces, como es político, el gobernador ha hecho que protejan a su gente y han buscado un culpable. Y el culpable ha sido Palito Orán, que se ha puesto el palito hacia el doctor Fernández, ¿no? Bueno. Y aparte de esto, que gracias a esta acusación, se ha podido, el doctor Blanco ha ascendido a fiscal departamental, ¿verdad? A ver, hay una denuncia en Cámara Gesell de otra víctima de este doctor. Y no solamente se está hablando de una persona cualquiera, sino de una víctima dentro del mismo círculo familiar, que eso ha sumado a las pruebas presentadas. Respecto a esto, digamos, todo ha sido maniobrado, manipulado por estos señores fiscales, que se han dado muchas tareas, como decirte, de armarlo. E inclusive en una de estas se le ha obligado al doctor
de Celaya Validiv para hacer que se haga una prueba de semen, ¿verdad? Pero cuando el propósito de ellos era, cuando el IDIF ha dicho que no hay violación, no existe violación, no hubo violación, ellos querían manchar, o sea, su semen en una prueba feacica, mancharlo y decir que él ha sido culpable, ¿verdad? Entonces el doctor no se ha sometido. ¿Ustedes tienen pruebas de eso? Claro, no se ha cumplido con el protocolo, no se ha notificado, no se ha seguido con las normas jurídicas, ¿no? Que deben un plazo, que hay que ser notificado al abogado, todo el contraparte, todo eso, no se ha llevado, pues, o sea, se ha violado constantemente lo que es la cuestión política del Estado, lo que es el artículo 24, ¿verdad? De llevar el proceso y que todos tenemos derecho a una defensa y a una petición formal, inclusive de los mismos cuadernos de investigación, no nos ha proporcionado. Bien, yo le digo, lo que usted me dice es muy delicado con respecto a estas supuestas amenazas y también con respecto a lo de las pruebas que se le habrían hecho al doctor. Soy incisivo una vez más en esto. Claro. De todo lo que está pasando, de estas supuestas amenazas y demás, ¿ustedes tienen algún tipo de documentación que aclare eso, que sea específico con lo que usted me está diciendo? Claro, sí, evidentemente, ¿no? El actuar del señor Blanco ha sido muy, o sea, sí, es de conocimiento de todos, pero que si bien hablamos, digamos, de antecedentes, también puede ser los antecedentes que tiene el otro Blanco, ¿verdad? Tiene varias, sin fin, amenazas que, mismo, que incluso el diputado Quispe está recolectando. Con respecto protección. Al caso, netamente. Respecto al caso, sí, nuestra misma base está dispuesta a declarar, incluso podemos someternos nosotros a declaraciones, podemos someternos a lo que es, digamos, a un proceso y para demostrar que este fiscal, o sea, no ha actuado conforme a la legalidad, ¿no? Respetando los derechos de cada persona, ¿no? Cuando que tiene que ser procesado. ¿Qué van a realizar ustedes de acá en adelante para concluir la entrevista? Realmente estamos muy consternados. Nosotros, yo como secretario general del sindicato CDG, representando la voz de los compañeros de trabajo, representando esa voz que todos realmente estamos con lágrimas en los ojos, que hablando de muerte civil al doctor Jerry Fernández, vamos a manifestar, hacer conocer a la población en general esta injusticia, ¿no? ¿Cómo la justicia está procesada con personas manipuladores de la justicia, que pueden pisotear la condición política del Estado? Nosotros vamos a hacer conocer a la población, vamos a llegar al mismo presidente, si es posible, y que conozca todo Bolivia entero, el mundo entero, cómo la justicia está siendo manipulada en Bolivia. Y como sindicato no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Ya nos han callado la boca hasta el momento, ahora ya no nos van a callar la boca. Evidentemente mi persona está recibiendo amenazas también, ¿no? De parte de abogados, me reservo el derecho a decirles quién es, pero no me van a callar la boca, no me van a callar la boca, porque ya hasta ahora ya nos han callado, ¿verdad? Y muchas gracias. Muy bien, no, yo le agradezco por estar con nosotros. Como medio de comunicación responsable, tenemos parte y contraparte, evidentemente, dentro del caso bebé Alexander. Lo importante acá y lo que nosotros queremos es que se puedan despejar todas estas cuestionantes en medio de la investigación para que realmente este pequeñito, de verdad, pueda descansar en paz. Marco Vilca Segales, secretario general del Sindicato del Servicio de Gestión. Y nuevamente queremos hacer énfasis para que usted tenga cuidado, por favor, y evite ser estafado, como lo fueron más de 30 personas a quienes les prometieron la construcción de oficinas y departamentos en un edificio que sabe nunca se construyó. Más de $1,000,000 fue lo que perdieron aproximadamente 30 personas que compraron departamentos, oficinas y locales comerciales de un edificio que se tenía que construir en la zona de Miraflores. Que lastimosamente uno de ellos ha llevado o dos personas a juicio. Ya está para remate, pero el monto que se está acordando no va a alcanzar para tantos damnificados que somos, y el hombre no aparece, ninguno de la familia, porque es una familia. La gente creyó en los accionistas de una supuesta empresa constructora que después de 5 años de no empezar la obra ni dar la cara con sus compradores desapareció. Nosotros hemos ido a la oficina, nos han mostrado, parecía todo legal, pero resulta que vendía las mismas cosas a muchas personas y nunca a construir. Las más de 30 personas estafadas fueron embaucadas, ya que les mostraron documentos legales, originales, un plano e incluso fueron a ver dónde tenía que edificarse la infraestructura. Donde nos han mostrado todos sus planos que iban a construir, pero hemos llegado a caer porque lo habían vuelto a vender, revender las mismas oficinas. Ahora todos ellos tienen procesos civiles contra los vendedores, de quienes no saben su paradero, por lo que piden a la gente que puedan dar referencias de dónde poder encontrarlos. José Manrique Loaiza, ruego a la sociedad que nos haga saber dónde están estos estafadores.
Misión Solidaridad. Brigada al Día. Bueno, como siempre, nosotros tenemos nuestro espacio de la Brigada al Día y le solicitamos su colaboración. Es importante indicar que muchas veces las circunstancias a veces no son de las mejores. Y le digo que no son de las mejores porque caso a caso que le damos nosotros o que le presentamos, también nos duele. Esta oportunidad es un muchacho que está postrado en cama porque tiene mala una pierna. Su hermano le acompaña y está haciendo todos los esfuerzos para que se pueda recuperar, pero lastimosamente no cuenta con los recursos económicos suficientes. Usted sabe que a veces falta la platita y en circunstancias más duras. Es por eso que en la oportunidad, a través de uno de nuestros equipos de prensa, queremos presentarle este caso dentro de la brigada, aguardando y esperando toda su colaboración y solidaridad. El 19 de enero comenzó el calvario para este joven de 19 años. La fotografía muestra el tanque que explosionó en su comunidad en Potosí. Hoy permanece internado en el Hospital Nuestra Señora de la Paz. El tanque de carburó y entonces ha explotado. Solo he sentido el impacto y eso. Y me fijaba mi pierna y ya estaba sangrando así. Las heridas son impresionantes, pero en este hospital ha encontrado esperanza donde ya no había. Iba a quedarse sin pierna. Eso ya ha quedado atrás. Solo quiero sanarme y poder volver a ser cuates. Es por eso más que todo yo dije no podemos cortar, porque en Potosí lo querían cortar así, aquí de entradita, todo. Y las lágrimas de su hermano reflejan todo el sufrimiento y la desgracia que han vivido todo este tiempo. Él agradece a los médicos que están haciendo todo para poder solucionar el problema. La situación económica es falta, son altos. Yo no he pagado hasta el momento nada. Nada al hospital. Son altos ahí, tengo los costos que ya me han dado también al cirujano, al traumatólogo, todo eso debo. El director médico, doctor Arraya, pide el apoyo para esta familia de escasos recursos. Ellos están dando como profesionales todo de sí, pero necesitan de apoyo. Donde se está haciendo todo para que se salve la pierna del paciente. Se chocó el gajos, se está tratando de recuperar el hueso y la piel con injertos, autoinjertos. Para tranquilizar a la familia, pero también para hacer un llamado a la comunidad donde viven. Quieren enviarles un mensaje, ponga atención. Y ahora yo le digo también a mi papá, aseguro que me va a ver mi papá, mis tíos, allá en San Juan de Rosario, tal vez en las comunidades de vecinos. Gracias por todo el apoyo que me han dado y también quiero que me ayuden. Es mucho el dinero que deben, pero podemos peso a peso ayudar en algo a esta familia. No hay para comer. Deben pensar en medicamentos, se sostienen de la mano esperando que usted conozca su historia y los pueda ayudar. No están los papás, están solamente los hermanos, se tienen el uno al otro. Por favor, ahí está la cuenta para que usted pueda realizar algún depósito y colaborarles de manera directa. El número para que se lo apunte, por favor, es el 20-12-11-99-75-0 de Proden. Ese es el número de cuenta. Y el número de teléfono es el 672-50-148. 672-50-148. Lo que estamos esperando de verdad es tener un resultado muy bueno. Y muchísimas gracias a los médicos, muchas gracias a los doctores de este hospital que le están colaborando, que le están atendiendo. Como usted escuchó en el relato, él todavía no ha pagado nada porque no tiene el dinero. Qué difícil es, ¿no? Cuando a veces nosotros le presentamos estos casos, es bien difícil estar en los zapatos de la otra persona cuando la están pasando mal. Por eso nosotros, una vez más, dentro de la Brigada al Día, queremos decirle que nos apoye, que nos ayude y queremos cambiarle la vida a esta persona. Porque siempre lo decimos acá, es nuestro lema. Porque nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. 6:53. Vamos a hablar ahora de la información que se ha generado en Tarija, en una unidad educativa donde estudiantes fueron encontrados consumiendo bebidas alcohólicas, ¿sabe dónde? Dentro de un aula, y no es la primera vez.
La jornada pasada, en horas de la mañana, en la unidad educativa Julio Calvo, se encontró a una menor en supuesto estado de ebriedad. El director de esta unidad educativa reconoció este hecho e indicó que se están tomando las acciones de sanción correspondientes. Nosotros no tenemos autoridad un poquito para saber qué tipo de bebida ha consumido, etc. Lo que hemos hecho primero es llamar a la madre de familia, que se ha hecho presente inmediatamente. Ha tenido un pequeño desmayo la señorita, se ha recogido con la mamá y también una sanción. Tenemos un reglamento interno que significa expulsión. De acuerdo a las declaraciones del director, la menor habría reconocido sus acciones y que habría indicado que tan solo habría consumido una lata de cerveza porque se encontraba deprimida por problemas sentimentales. Pero en un video filtrado del momento se puede observar cómo se consume bebidas alcohólicas al interior de un salón en esta unidad educativa. Las autoridades departamentales de educación reconocieron que este no es el único caso y que hubieran existido otros similares. Pero hay temas que se dan como denuncias y estamos pendientes de tratarlos. Pero son temas que nos preocupan porque no es una cuestión novedosa y que ya hay que ir tomando acciones. Por parte de la Defensoría de la Niñez se manifestó que en este tipo de hechos las acciones que toma esta institución son de orientación tanto para los menores como para los padres de familia en una primera instancia. Que ellos asuman también el cuidado de responsabilidad y asuman que ellos son los responsables de poder cuidar, proteger a sus adolescentes. En caso de que las acciones se vuelvan reiterativas en un menor, esta institución derriba el caso a una atención especializada en drogodependencia. Reporteros al día. Son ciudadanos como usted que graban en sus celulares y nos envían información a través del WhatsApp 7670-8585. Y revisamos el material que nos envía a este su espacio. Este hecho de tránsito se registró en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, donde este surubí se precipitó a un canal de desagüe. Según reporteros, el vehículo estaría con sobrecarga y las fallas mecánicas habrían ocasionado este accidente. Tenemos más en Reporteros al Día. A continuación revisamos lo que ha pasado en la capital del folclore. Este reporte nos ha llegado desde la calle Galvarro y Padilla de la ciudad de Oruro, donde el pasado domingo se produjo un incendio en una joyería. Los equipos de bomberos han llegado a este lugar para tomar el control. Se ha desconocido la causa de este hecho, pero las investigaciones continúan. Y las siguientes imágenes nos llegaron desde la zona de Villa Copacabana, de este parque que se encuentra en malas condiciones. Vecinos de la zona piden a las autoridades la reparación de este parque, ya que la misma es acudida por varios niños. Se dice que más de un niño habría sufrido un accidente. Lo siguiente nos llega desde Santa Rosa, en Oruro. Y hablan de la falta de alumbrado público en la zona, esta que se habría cortado hace ya más de 2 semanas. Los vecinos están preocupados por la situación, dicen que se ha incrementado la inseguridad y los transeúntes están pidiendo dar una solución al inconveniente. Reporteros al Día es la red de reporteros ciudadanos para televisión más grande del país. En la carretera Cochabamba-Santa Cruz se ha producido un hecho de tránsito. 3 personas han perdido la vida y tenemos los pormenores junto a ti, Martín Colque, desde Cochabamba, para que nos puedas ampliar un poco más esta trágica información. Sin duda, Héctor, es trágica. Ayer ocurrió, pasado el mediodía, según el reporte al que hemos tenido acceso, ocurrió exactamente en el kilómetro 83, un vehículo que se desplazaba desde Cochabamba hasta la zona de Paracti en una curva. El chofer no pudo controlar aparentemente el vehículo, chocó inicialmente contra otro motorizado, luego chocó contra un muro de contención y quedó encunetado en medio de uno de los canales que existe en el camino que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Producto de este hecho, en el lugar resultaron heridas 7 personas y 2 fallecieron en este lugar precisamente. Pero después los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios y en este trayecto otra persona también falleció. Por lo tanto, el reporte da cuenta de que son 3 personas las que fallecieron y 6 las que resultaron con graves heridas. Las personas que fallecieron son la señora Regina Hilari Vilca, de 39 años, y la señora Justa Aliaga Hilari, de 23 años de edad. Al mismo tiempo, la persona que falleció en la clínica Copacabana es la señora Benedicta Mamani Quispe,
que fue trasladada hasta este centro de salud conjuntamente otras personas heridas. Las otras seis personas se encuentran también en recuperación. Se entiende, según el reporte policial, que han llegado hasta la clínica Copacabana en Cochabamba, donde están siendo atendidas en este momento después de este hecho trágico que ocurrió durante la pasada jornada. Héctor. Martín, disculpa, no me ha quedado un poco clara la situación con respecto al por qué se ha dado este hecho de tránsito. Se están haciendo las investigaciones. ¿Qué es lo que ha presentado, qué ha dicho la policía? Bueno, el reporte preliminar, Héctor, da cuenta de que el hecho se suscitó en una curva que está en el kilómetro 83. En este lugar, el conductor habría perdido el control del vehículo, chocó inicialmente contra otro motorizado, uno de color blanco, y posteriormente se encunetó, chocando también contra un muro. Aquello disparó básicamente el vehículo hacia una parte más baja de la carretera, donde ustedes pueden apreciar que está el vehículo, y en medio de ello un cuadro dramático de personas heridas por diferentes partes de este lugar donde ocurrió el hecho. Muy bien, Martín, te agradezco por este contacto. Bueno, nuestro sentido pésame a los familiares de estas personas y esperamos que los otros seis heridos puedan recuperarse de la manera más favorable posible. Entonces, será las autoridades las que vayan a determinar qué sucede de aquí en adelante. Recomendaciones siempre, Martín. Por favor, conductores, les pedimos, eviten el exceso de velocidad. Por favor, no invadan carril, no aceleren. Es importante decirlo. Gracias, Martín, por este contacto. Buenos días. Bueno, vamos a cambiar totalmente el rumbo de la información y ha llegado uno de los sectores más esperados. Nos decía nuestro querido chef que hoy vamos a tener un desayuno, pero fabuloso para chuparse los dedos. Ya están Vania, Juan Pablo junto a Manuel en la cocina para presentarnos ya el desayuno en 5 minutos. Nos vamos corriendo, si le parece. Buenos días a la población, quédese con nosotros. Con el auspicio de Deja que la leche vuelva a tu vida con Phil, presentamos el desayuno en 5 minutos. Ya estamos listos, ya estamos con la energía acá para poder desayunar algo delicioso. Antes el saludo. A ver. Ya practicamos. Manuelito, sí, no sabía. Saludos. ¿Cómo normal? ¿Todo bien? Normal. Bienvenido nuevamente, Manuel. No es caderita. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar un desayuno saludable para los niños. No les gusta comer mucho el brócoli muchas veces. Una manera diferente de poder hacerlo. Tenemos brócoli cocido y procesado. Vamos a agregar huevo. Dame un segundito, mi querido Manuel. Vamos con el cronómetro en pantalla. Claro. Me olvidaba, por favor. No, tranquilo. Perfecto. Ya está corriendo. Ahora sí. Un huevito batido. Muy bien. Vamos a colocar pan molido, pan rallado. Pan rallado, quesito. Y vamos a comenzar a mezclar. Una mezcladita. Eso es, Manuelito, ¿ah? Tiene que tener esta consistencia. Tiene que ser muy... No tiene que ser muy líquido. Tiene que ser un poco más sólido para que podamos llevarlo al sartén a temperatura media alta. ¿El secreto para que no se deshaga en el sartén? Procesarlo bien el brócoli. Licuarlo, molerlo, como quieran llamarlo. La idea es de que esté bien procesado, bien unificado los sabores, y el huevo nos ayuda bastante. ¿De seguro? Ok, una vez que tenemos nuestra mezcla, una cucharita con la mano y formamos bolitas. Perfecto, querido Manuel. Sí. Es una manera muy interesante hacer que los chicos realmente puedan comer el brócoli, ¿no? A veces es como que, ay, brócoli. Yo, por ejemplo, mi hermano le decía, arbolitos. Así, arbolitos. Sí, es la típica, ¿no? Comamos los arbolitos. Entonces, llevamos al sartén con un poco de aceite a temperatura media alta. ¿Ya? Es como unas... Un segundo, es unos 30 segunditos como máximo, porque el brócoli ya está cocido, únicamente nos falta hacer cocer el huevito, ¿sí? Sí, perfecto. Nada más. Ahí Vania también. Claro. Está preparando su... Unas tapas de brócoli. Algo diferente, ¿verdad? Sí, ¡qué rico! Bueno. Se ve muy bien. Ahora sí, tenía por aquí mi espátula. Perdón. Dale, Vania. Me vengo por este lado, perdón. Vamos a ir dando la vuelta. Se dan cuenta, es corto el tiempo de cocción. Muy bien. Sencillo, práctico. Sí, muy bien. También tenemos unos tomates cherries para adornar, un poco de queso crema, jamón cocido. Una mezcla muy, muy buena.
Muy bien, chicos, señores, señores, estamos en nuestro desayuno en 5 minutos. Todavía nos restan 2 minutos con 50 segundos. Sí. Estamos preparando estas tapas de brócoli molido. Digo, de brócoli procesado. Una vez que tenemos este color dorado, nos vamos a emplatar. Súper sencillo. Ah, oye, mira cómo quedó. Unas fetitas. Ah, yo quiero ver lo que... Esa es su herramienta de trabajo. Unas pinzas. Es que la saco de acá, como bolígrafo. Sí, sí, ¿no? Tenemos que tener esto para mayor inocuidad, muchas veces. Ah, muy bien. ¿Ya? Excelente. Tomates, cherries. Ok. Un poquitito de queso crema. Oye, así queda espectacular, ¿ah? ¿Eh? Y voilà. Sencillito. Ya, ya está, ya fue. Cuatro cosas locas y un desayuno bueno. Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos a acompañar esto con una infusión de Jamaica. Jamaica. Sí, con flores de Jamaica. Gracias. Se ve muy bien. Súper sencillo. A Héctor le gusta la Jamaica. Y huele muy bien, además, ¿no? Pero es verdad, me gusta, claro, yo sé. Te deja maiquitas, cole. Ayuda mucho, ¿no? Ayuda bastante, es diurético. Diurética. Sí, es bastante diurético. Oye, todavía tenemos más de un minuto y ya está. Queda de sencillo y una presentación sensacional, ¿ah? Pero saben, podemos aprovechar este espacio, Héctor, para darnos buenos consejos. Exacto, yo tengo una pregunta. ¿Por qué no compartes con nosotros? Me duele un poco el estómago, la verdad. No me gusta mucho tomar leche por eso, que me hace daño. Sí, bueno, pero eso ya no es un problema, mi querida María. Pues ¿sabías que con leche deslactosada Pil puedes disfrutar de la leche siempre sin los problemas que genera la lactosa? No lo sabía. ¡Qué gran sorpresa! ¡Qué gran noticia! Bueno, seguro que sí. El verdadero sabor de la leche sin malestares típicos de la intolerancia a la lactosa, como náuseas, gases o dolor de estómago. No sufras más y deja que la leche vuelva a tu vida. Como dice Richard, con leche deslactosada Pil. ¡Qué deliciosa nuestra leche! Ahí está. ¿Querías leche? Me gusta la leche. Y así con Pil, la leche vuelve a mi vida. Y a la suya también. Ya sabes, no olvides, está junto a nosotros nuestro querido, nuestra querida en realidad, leche deslactosada Pil. Muy bien. ¿Ya estamos? Ya estamos. 15 segundos. 15 segundos. Oh, no, vamos con el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Y está listo nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Muy bien. ¡Qué capo! Muy bien. Gracias. Sí. Espero que les guste. Pero ahora es cosa de probar, ¿no? Pero por supuesto. Chico, por favor, adelante. A ver. Las primero las, con las primero, manos, las, primero, las, primero damas, las damas. Muy bien, vamos primero a probar. Primero las damas, luego los temas. Muchas gracias, pequeño. Dale, Héctor. ¡Qué rico! Que no se te caiga. Ya es verdad. Una excelente forma de poder comer el brócoli, que tiene muchos nutrientes, ¿no? Entonces hay que aprovechar. ¡Qué rico! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno. Sabroso. Delicioso. Delicioso. Sí. ¿Qué vamos a tener para el plato fuerte? ¿Puedes hablar, Manuel, por favor? Ahora sí, yo. Vamos a tener una bondiola de cerdo en salsa de miel y cerveza, cerveza de quinoa. Una fusión, un plato creación. Espero que les guste. Para chuparse los dedos, realmente. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Delicioso. Hay que hacer más. ¿Tenemos más? Ahí sí tenemos más. Tenemos bastante más. Hay que más. ¿En serio? Bueno, no cerramos el desayuno, chicos. Cerramos. Muy bien. ¿Me parece? Muy bien. Yeah. Y podemos decir... ¡Que estamos listos! Nuestro desayuno... En tan solo... 5 minutos. Con el auspicio de Deja que la leche vuelva a tu vida con Pil, hemos presentado el desayuno en 5 minutos. Y en nuestra brigada al día, ¿usted recuerda el caso de la señora Lidia Kenta? Pues bueno, en instantes le vamos a contar cuáles son los resultados. Gracias a usted, y de verdad gracias a Dios, es que tenemos una campaña exitosa. Y está junto a nosotros el médico que le ha tratado para conversar un poco cuáles han sido los pormenores. Quédese, por favor, con la revista al día. Porque no se olvide que nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro. En instantes.
Bueno, y vamos a hablar de una nueva ley que se ha aprobado en la ciudad del Alto. Se trata de la Ley Municipal de Deporte. Víctor Hugo Rojas está en inmediaciones, por supuesto, de la ciudad del Alto, en un centro deportivo, para darnos mayores detalles. Víctor Hugo, es importante que las diferentes disciplinas vayan a conocer para qué puedan hacer para estar en esta, incluidos en esta Ley Municipal de Deporte. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigos de todo el país, muy buenos días una vez más. Desde la Ceja del Alto, prácticamente del multifuncional, el escenario deportivo más antiguo, se podría decir, de lo que es la ciudad del Alto. Y te voy a comentar que el pasado 10 de mayo se ha implementado la Ley Municipal de Deportes. Estoy con el director, Javier, muy buenos días. Importante este trabajo que se está desarrollando, siendo que el beneficio es para todos los jóvenes, los niños por sobre todo, pues van a tener acceso libre, se decía inicialmente en uno de los puntos, a los campos deportivos. Claro que sí, el día 10 de mayo. La pasada semana el Alto nuevamente hace historia, aprobó la Ley Municipal del Deporte, motivo por el cual todos los niños, jóvenes, señoritas, adultos mayores, personas con capacidades especiales van a tener el uso gratuito en todos los escenarios deportivos. También vamos a tener la hora vecinal, vamos a uniformar el horario para que también un determinado vecino de la edad que sea pueda participar de ese escenario deportivo. Vamos a buscar becas para todos los estudiantes o para todos los deportistas elite. Vamos a apoyar con ropa deportiva y también con el apoyo económico, que es fundamental para su participación a nivel nacional, local e internacional. Esta ley de pronto contempla a futuro tener un centro de alto rendimiento, entrenar a nuestros deportistas salteños en este lugar. ¿Qué tipo de proyecciones tiene esta ley? Claro que sí, nosotros ya tenemos proyectado el centro de alto rendimiento para todos los deportistas en el Distrito 5. Cabe resaltar también que nosotros ya tenemos una clínica del deporte, pero ahora con esta ley vamos a poder registrar a todos los deportistas de elite, a todos los deportistas en general, para que ellos puedan asistir y tengan el tratamiento en odontología, en medicina general, tengan en kinesiología y obviamente también en nutrición. Cabe resaltar que los escenarios deportivos ahora, los denominados categoría A, van a ser administrados de manera directa por el gobierno autónomo municipal de El Alto, y la categoría B y C van a seguir administrados, pero bajo un registro por los vecinos y presidentes de la zona. ¿Será esto importante para que los centros deportivos, por lo menos estos lugares, tengan el mantenimiento correspondiente, la funcionalidad y el beneficio para nuestros jóvenes y la población en general? Es lo más importante. Con este registro que van a tener todos los escenarios deportivos a partir de la fecha, vamos a saber en qué se está invirtiendo, porque en el campo deportivo que ingrese, que genere un ingreso económico, también tenemos que saber y ser responsables como gobierno municipal en qué lo vamos a invertir, y tiene que ser en mantenimiento. Qué bueno es escuchar todas estas informaciones, Juan Pablo, y yo te voy a decir una cosa: que viva el deporte y que viva la juventud, que viva la actividad física por sobre todo, porque sabemos que esto también es salud, Juan Pablo. No, sin lugar a dudas, Víctor Hugo, y por supuesto, bien por la ciudad del Alto y este municipio que se acoge, por supuesto, a esta ley de deporte. Víctor Hugo, es bueno recordar que hay una ley nacional del deporte que permite a las diferentes asociaciones tener dos asociaciones, una la municipal y la otra la departamental. Y bien por el director del Servicio Departamental de Deporte de la Ciudad del Alto, que en esta oportunidad abre todos los escenarios deportivos de manera gratuita. Aquí varios amigos me dicen, los diferentes campos, sobre todo de fútbol, hay que pagar la hora, y la hora te cuesta un monto económico elevado, bastante alto, ¿no? Me dicen 100 bolivianos, 80 bolivianos. ¿Cómo acceder a los campos deportivos de manera gratuita? ¿Cómo los chicos pueden tener este espacio deportivo gratuito? ¿Qué tienen que hacer? Vamos a tener nosotros, y vamos a, en la reglamentación, vamos a trabajar para que todos los escenarios deportivos estén abiertos una determinada hora. Puede ser de 6:30 a 9:00 por la mañana, y por la tarde también vamos a hacer un diagnóstico para darles ese horario a todos los niños, jóvenes y señoritas. Y un resguardo también para que no se conviertan en un lugar de pronto de concentración de personas de inescrupulosas. Claro que sí, nosotros estamos trabajando de manera conjunta con las diferentes direcciones que tomarán cartas en el asunto y brindarán la seguridad a todos los niños. Muy bien, punto alto para el municipio del Alto, un súper aplauso para el deporte, y pues nosotros contentos nos despedimos con estas imágenes, Juan Pablo. No, perfecto, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Ah, sí, bien, punto alto con esta aprobación de la Ley Municipal del Deporte, y así que los diferentes escenarios deportivos, de acuerdo a los horarios en la ciudad del Alto, serán completamente gratuitos para las diferentes disciplinas que se practica allá en la ULBE alteña. Seguimos con la información. Ahora le contamos acerca del conflicto en Incahuasi, pero en esta oportunidad hablamos del gobernador Rubén Costas,
quien ha indicado que se encuentra tranquilo y además satisfecho por el nuevo resultado que ha reiterado, en este caso, que el pozo Incahuasi se encontraría en territorio de Santa Cruz. Asimismo, el presidente de la Asamblea Departamental de esta región ha indicado que es el gobierno quien tiene la responsabilidad de haber generado conflicto entre hermanos departamentos. El gobernador destacó el trabajo realizado por los secretarios de la gobernación y asambleístas departamentales en defensa del pozo gasífero. Esta defensa muestra que no es solamente con bravuconadas ni con coraje que se defiende Santa Cruz. Se defiende con inteligencia, con el intelecto, con argumento, con la razón. Y eso nos deja de verdad satisfechos. Satisfechos sí de la misión cumplida, satisfechos de haber recorrido todas las instituciones de todo tipo, empezando por la cabeza de nuestra institucionalidad, el Comité Pro Santa Cruz, en mi sector, en el sector agropecuario, en los empresarios, en los gremiales, en las provincias, en los profesionales. Costas indicó que se mantuvo una posición de no enfrentamiento con el departamento de Chuquisaca. Por el respeto que se merecen, porque aquí en Santa Cruz está la segunda población de chuquisaqueños. Creemos que los recursos naturales no deben dividir. Creemos que los recursos naturales son para todos los bolivianos y bolivianas. Creemos que nuestro hermano departamento de Chuquisaca tiene, además de los recursos probados, tiene muchos campos probables que seguramente lo convertirán en uno de los principales productores de gas y petróleo. Manifestó la necesidad de discutir una nueva distribución de recursos en el país, un pacto fiscal solidario y equitativo, indicó. Por eso es que venimos proponiendo ese gran acuerdo nacional entre todos los bolivianos, para que de una vez por todas podamos hacer ese pacto fiscal, que haya una redistribución de recursos para que la gente que más lo necesita, para que los que menos pueden, pueda tener mínimamente las condiciones de servicios básicos. Por su lado, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental aseguró que el estudio realizado no podría tener otro resultado, ya que el respaldo técnico y legal existía, además de la unidad institucional del pueblo cruceño. En ese sentido, creemos que este debe ser un capítulo que ya se cierre, pero nos debe dejar una gran experiencia de que el pueblo cruceño, sus instituciones deben de estar unidas para cualquier accionar que haya de parte de este gobierno, que no entendemos qué es lo que tiene en contra de Santa Cruz. Señaló que el descongelamiento de los recursos debería realizarse en estos días, ya que solo es un tema de formalidad. Y varias reacciones ha generado este segundo estudio realizado por YPFB, y es precisamente también el presidente del Comité Cívico de esta región quien ha demostrado su satisfacción ante estos resultados. Entre tanto, que el parlamentario Montaño también ha saludado precisamente quien va a realizar un control de estos recursos y que lleguen hasta las provincias. El cívico aseguró que se impuso la razón y aplaude la resolución del segundo estudio que confirma que el reservorio gasífero se encuentra en Santa Cruz. Lo único que queda pendiente es que se proceda al descongelamiento de las regalías provenientes por Incahuasi, que hace más de 6 meses se encuentran retenidas. En ese entendido, el día martes, en reunión de directorio, vamos a definir, dependiendo si están o no están ya descongeladas las cuentas, las acciones a continuar o las acciones a seguir o nuevas acciones que podríamos hacer para exigir que las regalías se descongele. Una vez estén descongeladas las regalías, creo que para nosotros este es un tema concluido. ¿Qué se le dice a los chuquisaqueños? Hay que llamarlo a la cordura, hay que llamarlo a la reflexión, que actúen dentro de lo que es un sinceramiento, creo, con el pueblo, y que no le crean falsas expectativas. Entre tanto, el parlamentario del MAS indicó que Chuquisaca debe respetar el estudio realizado sobre los límites entre Santa Cruz y ese departamento. Tendrá en las arcas del departamento de la gobernación cruceña los recursos económicos para seguir impulsando el desarrollo de nuestro departamento. Ahora nos tocará fiscalizar
pero además de eso, que le lleguen los recursos económicos a Lagunillas, a las provincias que verdaderamente producen el gas. Bueno, esperemos que se pueda ya desarmar estas falsas ilusiones de algunas autoridades de Chuquisaca, que prometieron y obviamente en tema de límites, en tema de los estudios se debe de respetar. El parlamentario cruceño pidió a las autoridades chuquisaqueñas calmar los ánimos de la población para evitar enfrentamientos. Misión Solidaridad. Brigada al día. De verdad que para nosotros presentar este tipo de notas o de noticias nos hace muy felices. Y se lo digo porque cuando llegó doña Lidia Quinta junto a su familia a nuestros estudios, la situación era muy precaria. Le voy a recordar un poco y le voy a contextualizar su situación. Cuando conocimos el caso, ella nos informaba que vendía tucumanas junto a sus hijas, que apenas les alcanzaba para comer. La abuelita ayudaba de alguna u otra manera que se pueda levantar. Le costaba mucho ponerse de pie. Gracias de verdad a usted y a médicos que son considerados ángeles para nosotros, hemos tenido resultados pero gratos. Vamos a recordar un poco la historia y posterior estaremos conversando con los especialistas y también con doña Lidia y su familia. El momento tan difícil en el cual conocimos a la señora Lidia. Qué horrible dolor tenía, al menos así lo hacía notar. Se arrastraba, su cadera estaba muy mal. Iniciamos una campaña, apareció la Lotería Nacional, el doctor Juan José Lema y la población que dijeron, apoyemos, ella puede cambiar. Dios quiera ya que mañana, Lidia, ya nos podamos sentar, en un par de semanas ya vamos a empezar a caminar. Queremos dejar un momento con esta imagen, es de la señora Lidia, ingresando y caminando, aún con el apoyo de un burrito, pero ya lo hace, no le duele. Su recuperación va por buen camino. Yo no puedo creer lo que estoy viendo en este momento. La señora Lidia está caminando. Una operación de cadera ha posibilitado que ella pueda de esta manera cambiar su vida. Casi se me caen las lágrimas, pero me he sentido feliz porque por fin puedo caminar, puedo pisar. Gracias a Dios que mi hija ya camina. Era como una bebé que no caminaba. He empezado a caminar como si fuera una bebita que ha empezado a caminar. Vamos, paciencia, Lidia. Fuerza, fuerza. Excelente, pisa con toda confianza, no va a pasar nada. Al lado de su mamá agradecen a quien hizo posible que este milagro suceda, que se haya juntado tanta bendición y que esta fantástica imagen sea una realidad. Desde el momento que me operaste, este momento ha luchado usted para que yo salga caminando y como me dijo, vas a ir hasta el último conmigo hasta que me vea caminando sin burrito, sin nada. Yo estoy agradecida, doctor, y que Dios lo bendiga y lo guarde siempre, doctor Lema. Gracias a Dios que usted ha trabajado bastante desde que ha dicho de que va a hacerle caminar y usted lo está cumpliendo en todo, doctorcito. Muchísimas gracias. Pero no todo ha sido tan bueno. La señora Lidia ha pasado por malos momentos que el doctor Lema ha sabido subsanar, pero se han hecho operaciones adicionales. Se necesita cancelar estos gastos porque él hizo esta acción de manera gratuita. No podíamos dejarla sola. Desde el primer momento, desde que tuvo la primera secreción por la herida, nosotros, yo he tomado la decisión de seguir haciéndome cargo de Lidia. Hemos hecho una carta al Ministerio de Salud para que la señora ministra, la doctora Ariana Campero, nos colabore, pero hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta. Como escuchó, el Ministerio de Salud hace caso omiso al pedido de ayuda. La Lotería Nacional aún podría seguir colaborando, se hace el llamado a ellos y a la población en general, que desde donde estaba y escuchó esta historia, hoy debe sentirse al igual que nosotros totalmente congraciado al saber de doña Lidia. Y nosotros, evidentemente, después de este momento doloroso, ahora queremos cambiar la mirada. Queremos proponerle a usted que pueda compartir con nosotros este agradable momento. De verdad, muchísimas gracias. Yo quiero empezar con un fuerte aplauso, por favor, para los médicos, para la gente que nos ha apoyado, para todos. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, de verdad. El doctor Federico Butikoffer está junto a nosotros. Está el doctor Juan José Lema, quienes han sido los encargados de poder llevar adelante toda la cirugía. Y, desde luego, doña Lidia junto a su familia. Enseguida voy a conversar con usted, doña Lidia, también con la mamá. Doctor Juan José, lo hemos visto ahí en la nota, han pasado ya alrededor de 2 meses desde la operación, hay resultados favorables y nosotros estamos contentos con eso. ¿Cómo está? Héctor, buen día a todos, muy buenos días. Bueno, para nosotros estar acá es un orgullo. Estamos realmente contentos por,
por presentar a la señora. Gracias a Dios, ya caminando. Ha sido un camino muy difícil para poder restablecerla a ella y poderla sacar adelante, porque es una paciente que tiene muchas complicaciones, tiene muchos problemas, que no le han podido ayudar, digamos, en su recuperación. Vive en un lugar que es muy, muy, muy precario, vive totalmente hacinada con sus pequeños. La señora que es su mamá, que la acompaña, también ha podido estar al lado de ella en la recuperación de su cirugía. Pero como tú dices, nos encontramos realmente en este momento sin palabras para poder expresar la alegría que sentimos por Lidia, puesto que ella por fin ha podido caminar, ya puede salir de su casa, ella ya puede moverse por sí sola. Fíjate que no podía dar ni siquiera un solo paso, no podía dar, no podía ni siquiera ir al baño, y ahora verla caminar, como decía el doctor Butikofer, que es nuestro jefe de anestesiólogos, una persona que siempre nos ayuda y hemos podido ayudar a mucha gente, igual a Lidia. Ahora nosotros nos sentimos conmovidos al verla caminar a Lidia. Muy bien. Doctor Butikofer, ¿cómo ha sido para usted esta experiencia? Una experiencia muy linda, porque podemos tener la satisfacción del deber cumplido, y no solamente la satisfacción del deber cumplido, sino que el mejor pago que puede tener el médico es el ver a sus pacientes, de haber estado postrada ahora caminando, y el saber que estamos para ayudar a nuestra gente, el demostrar que el médico es un humano y que tenemos sentimientos, que estamos para ayudar a nuestra gente. No hay mejor pago para un médico que el ver la sonrisa de sus pacientes y el gracias. Creo que no hay nada más profundo ni más sincero que el gracias de los pacientes que atendemos y los dejamos en condiciones realmente buenas. Excelentes médicos que están junto a nosotros. ¡Doña Lidia! Por fin ya puedo conversar con usted después de todos estos días, de todas estas semanas. Yo me acuerdo cuando llegaba al canal. Estaba, pero realmente, aparte del dolor, muy compungida, porque evidentemente sus hijos se hacían cargo y demás. Tras este tiempo, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, joven Héctor. Yo ahora estoy agradecida por las bendiciones que Dios me ha dado, ¿no? Y al llegar aquí a su canal, mediante medio del canal, he podido conocer al doctor Juan José Lema, que hizo realidad el sueño de toda mi familia. Tanto tiempo me vieron postrada, casi como año y medio en cama, no podía moverme a ningún lado. Y ahora toda mi familia se siente contenta al verme moverme, al verme caminar, no podía bajar de mi cama. Mis hermanos mismos me ven, me dicen, ya puedes moverte, ya puedes caminar, te puedes bajar, mira lo que te mueves. Ya tienen miedo también que me caiga, pero también tienen cuidado en eso, pero claro. Estoy muy agradecida al doctor Juan José Lema, a todo el equipo que me han ayudado, al anestesiólogo, que han sido muy buenas personas conmigo, me han ayudado, me han colaborado, han sido buenas conmigo hasta este momento. Que ahora puedo caminar, no creo que puedo decir que estoy contenta, que puedo, ya puedo caminar al lado de mis hijas, al lado de mi familia. Muy bien, y eso para nosotros es reconfortante. Señora, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, don Héctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctores. Buen día, los que me han ayudado, me han colaborado. Doy gracias a Dios, al Canal 5, también a la lotería, también a los del colegio que nos han colaborado, del colegio Adrián Castillo, nos han colaborado. Muchas personas que me han ayudado, y les doy gracias y les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Pero también aún no se ha terminado de pagar nuestras deudas. Por favor, yo les pediría que nos sigan colaborando para pagar las deudas que debemos en el hospital alemán. Y no tenemos dinero para pagar también el sustento y datos de los chicos que tengo aquí. Usted sabe que estudian y no alcanza el dinerito que nosotros nos ganamos, y no podemos sostener a Isatos. Esa es la tristeza, esa es la amargura que tenemos, porque los chiquitos están estudiando y la chiquita no vidente también. Mediante este canal yo le llamo a su padre que recapacite, que se acuerde de sus hijos, porque no se acuerda tantos años, tanto tiempo les ha abandonado a sus hijos. Él se llama...
Santos Pérez Cusi, por favor, recordate, Santos, de tus hijos. Recordate de tu hijo, que tú le has abandonado tanto tiempo a tus hijos. Por favor, lo único yo te pido es que te acuerdes de tus hijos. Y también doy gracias, gracias a las señoras, los bendigo, los doy gracias en el nombre del Señor, las que me han ayudado y me han colaborado, Señor. Gracias, gracias, doctor Lema, gracias, gracias, joven Héctor, que mediante su canal se ha hecho el milagro para que mi hija pueda caminar, pueda defenderse, pueda andar, y ya. Yo ya me siento feliz, porque tampoco ya hay ratos yo no puedo caminar. A mí mis pies me duelen, hay ratos me duelen los hombros. Si no fuera doctor, ¿qué nos ayudaría? El doctor Lema nos ha ayudado hasta el último momento. Nos ha dicho, no les voy a abandonar, les voy a ayudar hasta el último. Y por eso yo doy gracias al doctor Lema. Dios nos ha mandado a unos buenos doctores para que nos colaboren y nos sigan ayudando, un doctor. Muchísimas gracias, doctor Lema. Gracias, joven Héctor, que nos ha mandado una ayuda mediante su canal. Y los bendigo a todos del canal, a todas las señoras, los que nos han ayudado. Amén. Gracias. Nosotros, los agradecidos por la confianza que ha tenido con nosotros. Y esas lágrimas, que yo sé que de pronto se fusionan quizás con algunos momentos de dolor, ahora son de felicidad, de alegría por todo lo que estamos viviendo. Yo de Vania me decía, nuestra compañera, yo quisiera conversar también con doña Lidia, pero nosotros le vamos a pedir, y disculpe que sea yo malcriado con usted, pero yo le voy a pedir que vaya donde Vania, ¿le parece? Vamos, queremos verla caminar. Ok, muy bien. Ahí póngase, yo le sostengo el micrófono, présteme. Muy bien. Ahí está. Vania está justo al otro lado. Ahí le está esperando. Está allá. Allá. Voy a poner de pie. Allá está Vania. Ahí está Vania. Muy bien. Qué lindo. Aplaudamos realmente. Qué emoción verla caminar. Qué emoción. Qué lindo. Oh, qué lindo verla caminar. Te paso el micrófono, mi querida Vania. Papito, puedes pasar el micrófono. Muchas gracias. Emocionada por caminar. Feliz. La alegría de su familia, de sus hijos, realmente eso nos llena, ¿no? A las mamás nos llena de amor, de sentimiento. Está muy feliz. Sí, muy buenos días. Buen día. Es un gusto conocerte. Vi por la tele, pero es un gusto conocerte. Y el gusto es mío ver la silla, Sanita. Sí, yo también estoy contenta porque estoy caminando. No podía moverme cuando vine la primera vez, pero ahora ya puedo moverme. Pues mi alegría, me da ganas de llorar, pero lágrimas de alegría porque puedo caminar, porque gracias, mediante este medio pude conocer al doctor Juan José Lema, que hizo el milagro de, o sea, es como un ángel que aparece de mi vida y mi familia, gracias a él, todo el esfuerzo que ha hecho, que no me ha dejado hasta el último, hasta ahora mismo. Siempre me pregunta cómo estoy, si estoy bien, todo eso me pregunta. Siempre, cada día estoy muy agradecida, siempre un ángel va a ser para mí el doctor Lema y todo el equipo que me ayuda, todo el equipo quirúrgico que me han ayudado en la clínica alemana, como también en la otra clínica Santa Laura, que me han colaborado y me han ayudado. Estoy agradecida. Hemos logrado vencer esta situación difícil y ahora estamos con ganas de empezar de nuevo, de cero, y nos va a ir muy bien, ¿verdad? Eso sí, empezar de cero, y yo sé que voy a salir adelante junto con mis hijos, como lo he sido, has hecho siempre, pero ahora va a ser mucho mejor todavía. Yo quiero pedirle que mande un mensaje a todas aquellas personas que quizás han estado en una situación tan difícil como la suya y que a veces dicen, ya no puedo más, pero hoy usted es el resultado de que sí se puede con el esfuerzo y con la ayuda, ¿no? Eso sí, en esta mañana yo les mando un mensaje a todas las personas que pudieran estar pasando así como mi situación de mí. No desmayen. Yo les digo, sigan adelante como yo he luchado hasta ahora y voy a seguir luchando. Y en esta vida siempre hay una esperanza, siempre hay ángeles que aparecen en nuestras vidas, y a seguir luchando, no desmayen, sobre todo no caigan, sigan adelante. Es mi consejo. Muy bien, ahí está su familia. Confíe en Dios, confíe, hay personas buenas. Este es nuestro espacio también, que quiere ayudar a usted y cambiar de esta forma la vida de las personas. Héctor,
qué emoción. Le invito, por favor, a que pueda volver, que esté junto a su familia. Quieren abrazarla. Yo sé, sus hijos también están muy felices, ellos muy contentos. Y bueno, toda la familia en realidad, Héctor. Qué linda imagen. Feliz. Qué lindo, qué lindo que esté así. Estas noticias a nosotros nos alegran, de verdad. De acá en adelante, doctor Leva, ¿qué sigue? De acá en adelante, bueno, sigue, seguir atendiendo a nuestros pacientes. Nosotros tenemos un equipo que en casos especiales como ella, actuamos de manera desinteresada y bueno, no cobramos, simplemente damos todo el apoyo de conocimientos, las destrezas manuales que emplean nuestros anestesiólogos, el resto de traumatólogos que no están con nosotros en este momento, pero que también han luchado al lado mío y que en ningún momento me han dejado solo. También quiero agradecer al equipo completo, que era el doctor Brahim Curi. También quiero agradecer al doctor Cruz, Juan Carlos Cruz. Quiero agradecer al doctor Chávez, que ha sido nuestro anestesiólogo, y a la clínica que nos ha colaborado. Usted sabe que es un procedimiento complejo. Sí. Por ahí la clínica ha ayudado bajando algún costo, pero tienen todavía un saldo pendiente. Pero bueno, esperemos que todo se resuelva. Y ahora a seguir luchando por el resto de la gente que nos ve y que nos acompañe y que confíe en nosotros, ¿no? Porque tú entiendes, Héctor, que la parte médica es un área que se da a la ciencia, y todo lo que se hace, todos los procedimientos que nosotros hacemos son en base a un protocolo, a una norma. Tú sabes que a veces hay cosas que se salen de las manos, pero gracias a Dios, como en este caso, hemos podido sacarla adelante a la señora Lidia. Muy bien. Doctor, que Dios lo bendiga de todo corazón. Gracias. Que Dios lo cuide. Gracias. Por tener ese corazón tan amplio. Usted y a todo su equipo de médicos. Doctor Butikoffer, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A sus órdenes. Señora Lidia, le agradezco mucho y le pido que se ponga de pie, por favor. Lo propio a usted, señora. Doctores, lo propio, les pido que se pongan de pie y que me ayuden a decir nuestro lema. Nosotros estamos cambiando vidas, construyendo futuro, porque es algo importante para nosotros repetirlo. Vamos, chicos, vénganse por acá adelante, vénganse por acá. Vénganse por acá los que puedan, por favor. Este es el resultado, señoras y señores. Muchas gracias por su apoyo, por su cariño, por querernos tanto, por apoyarnos a los médicos que están junto a nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Lo decimos nosotros en esta mañana, porque estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. Misión Solidaridad, Brigada al Día. 7 de la mañana, 41 minutos. Nos trasladamos directamente con nuestra unidad móvil hasta la ciudad del Alto. Está junto a nosotros Víctor Hugo para darnos detalles acerca de un importante operativo. Víctor Hugo, ¿quiénes se reúnen autoridades nacionales de esta área precisamente? Adelante. Vania, es un trabajo interinstitucional el que se está desarrollando acá en la ciudad del Alto, e importante por sobre todo porque es en temática de seguridad ciudadana, y es que a la cabeza del propio Viceministerio de Seguridad Ciudadana, como también la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio alteño, a la par de otras direcciones, es que ya se tiene conformado todo el trabajo. Como tú puedes ver, fuerzas especiales de la policía están ya listas y dispuestas. ¿Qué tipo de trabajo se va a desarrollar? Muy buenos días, secretario. Muy buenos días. Efectivamente, ya tenemos un primer personal que se encuentra dislocado en varios alojamientos en el municipio del Alto, donde ya se ha logrado la intervención, y este es el segundo grupo que vamos a constituirnos también con el señor viceministro de Seguridad Ciudadana para poder verificar obviamente los extremos que nosotros habíamos ido denunciando desde hace varios días en los alojamientos. Parcialmente, ¿qué resultado se tiene del grupo que ya está trabajando? Bueno, tenemos ya 3 alojamientos intervenidos en este momento. Hay ya personas sin identificación en el lugar. Se ha encontrado también, al parecer,
menores, por lo que todo el personal nos vamos a constituir inmediatamente al lugar. Perfecto, le agradecemos, es parte de la tarea con la Secretaría Municipal. Y bueno, está aquí el viceministro también, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez. Muy buenos días, viceministro. Importante este tipo de tareas, no solamente en el municipio de La Paz, sino seguramente a nivel nacional. Sin duda es importante la coordinación de actividades con las instituciones del Estado. Estamos actualmente en la Ciudad del Alto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta ciudad, trabajando para ver los resultados de las intervenciones que se están haciendo a alojamientos, a objeto de controlar que no existan delitos. En todo caso, se ha constituido el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Trata y Tráfico de Personas, claro, junto a Migración, para determinar, y la FCC y la Fuerza de la Policía, para determinar y realizar acciones de prevención o, en su caso, intervención policial si existen ilícitos. Es una actividad permanente que es importante para la seguridad de los habitantes de la Ciudad del Alto. Esto en la Ciudad del Alto, sí. Puntualmente. A nivel nacional, ¿qué otro tipo de tareas han desarrollado? Exactamente lo mismo. El viernes hemos estado con el plan Tucuyricuy. Igual hemos acompañado a nuestra policía boliviana en el operativo a partir de las 9 de la noche, 9 y media, 10, hasta la 1 de la mañana, con importantes resultados que han dado cuenta que, pese a que ha sido un mega operativo nacional, los resultados han sido, creo ya, de tranquilidad pública en los cánones que normalmente, claro, se establecen. Algo importante. Bueno, la iniciativa de los municipios, las gobernaciones también, el gobierno central, sí, importante para darle esta tranquilidad que tiene la gente. Sí, estamos trabajando por instrucción del señor ministro y señor presidente en todos los lugares que así se quiera, y lo estamos haciendo con mucho cariño, y aquí la gente puede darse cuenta que aquí no tenemos ningún color político, claro, pues trabajamos al servicio de la sociedad. Perfecto, le agradecemos al viceministro, importante el apunte que nos daba, y bueno, a partir de ahora es que ya se va a desarrollar el trabajo, Vania, siendo que posterior a este despacho que acabamos de tener, es que ahora los grupos, tanto municipales como de la policía, se van a desplegar a los puntos donde ya se ha estado trabajando, y seguramente se van a tener otros resultados con este segundo grupo que va a hacer el control en alojamientos. Vania. Muy bien, Víctor Hugo, importante el trabajo que va a realizar entonces la policía, la Guardia Municipal, diferentes instituciones que se unen precisamente para dar seguridad a la población y ante varios hechos que también se han denunciado. Víctor Hugo, muchísimas gracias, nos informaba desde la Ciudad del Alto precisamente de estos operativos que inician en momentos nada más, pero estamos en pantalla triple porque tenemos nuestra unidad móvil desplegada en otro punto, nuestra unidad móvil número 2, estamos junto a Juan Pablo. Juan Pablo, cuéntanos, frío en la Ciudad de La Paz, se te ve muy abrigado. Sí, Vania, ¿cómo estás? Muy buenos días nuevamente, hace mucho frío, la sensación térmica. Se intensifican los operativos de control. Estamos con autoridades gubernamentales y Víctor Hugo Rojas en el reporte. Héctor, te voy a decir que se han desarrollado operativos paralelos. Estamos ya dentro de un alojamiento donde se han encontrado varias irregularidades y muy lamentables. Estamos muy cerca de lo que es La Ceja, entrada Villa Dolores. Viceministro, ¿qué es lo que se ha visto acá, por favor? Buenos días. Sí, se ha intervenido este local, que es el Olimpo, alojamiento Olimpo. Se ha visto 3 habitaciones insalubres, consumo de bebidas alcohólicas, menores de edad, asimismo personas que están todavía en estado de ebriedad, a las cuales se les va a tomar las acciones legales respectivas. Son menores de edad, está esperando la presencia de la unidad respectiva del gobierno municipal de El Alto. Estamos con la Secretaría Municipal para eso, y coordinando con Migración y para verificar también la identidad y la nacionalidad de estas personas. Viceministro, de fondo, ¿qué se puede hacer con este tipo de situaciones, siendo que las intendencias, los municipios quedan atadas de mano porque las leyes no les permiten, no les facultan a pues tomar acciones reales contra este tipo de locales, sus dueños, los propietarios? ¿Se proyecta algo de pronto? Primero es la coordinación interinstitucional como Estado, en diferentes niveles que tenemos, nacional, municipal y de gobernación. Justamente comentábamos en este momento que vamos a renovar esfuerzos junto a la gobernación, que no está todavía acá, para que se tomen las cláusulas definitivas y no se otorguen los permisos, si bien estos se revoquen en este tipo de locales que no reúnen ningún tipo de condiciones de seguridad para las personas, y es más, son focos, ¿no?, de contaminación en cuanto se hace a la seguridad pública en general. Muy bien, gracias al viceministro. Y bueno, acá también, como lo decía la autoridad, se puede concentrar la delincuencia, el AMPA, muchas veces llegan a alojarse en este tipo de lugares. Sí, lo que nosotros habíamos advertido ya desde hace más de 15 días que estamos con estos operativos en El Alto es de que lastimosamente la inseguridad
comunidad se está hospedando en estos alojamientos. Como ustedes pueden observar, lastimosamente las condiciones en las cuales trabajan, no se tiene registro de las personas, personas viven en muchos de estos alojamientos, algo que está totalmente prohibido, hay consumo de bebidas alcohólicas y lo que es más delicado es el tema de la presencia de menores de edad, ¿no? Ya tenemos, fruto de todos estos operativos, dos personas con imputación formal justamente por este tipo de hechos, por lo que obviamente nos mucho que... En instante nosotros vamos a retomar este contacto junto a Víctor Hugo Rojas. Estamos apreciando algunas de las imágenes de los operativos de control que se están llevando adelante en los alojamientos, específicamente del Alto. Víctor Hugo, ¿me escuchas? Sí, adelante. Víctor Hugo, quisiera por favor que me puedas comunicar con el viceministro Wilfredo Chávez para conversar con él algunos puntos sobre específicamente ese tema de los alojamientos. Si está cerca de él, por favor. Víctor Uriarte, ¿con usted? Ya, gracias. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Héctor Uriarte le saluda. La consulta es la siguiente. Nosotros constantemente presentamos notas referidas al tema de los alojamientos. Y esto nos preocupa y nos llama además de sobremanera la atención porque hemos podido apreciar que dentro de estos lugares, no solamente en La Paz, sino en algunos otros lugares del país, se han visto casos de trata y tráfico, menores consumiendo bebidas alcohólicas. Este tipo de operativos se los va a llevar adelante también en La Paz, Cochabamba y en algunos otros lugares con su equipo desplegado. Sin duda, Héctor, buenos días al país a través de Bolivisión. Son operativos que tienen que realizarse, están realizando a nivel nacional. Son planes que tienen que cumplirse en cuanto a precautelar la integridad de las personas y asimismo que estos locales, en caso de existir, reúnan las condiciones mínimas, pero en este caso del Alto estamos verificando en este local que no cumple ninguna de esas características y al contrario son focos más bien de contaminación para las personas, donde beben bebidas alcohólicas, están menores de edad, es insalubre, entre todos es inseguro en todos los sentidos, ¿no? Vamos a hablar con otras entidades como la gobernación para tomar en este caso ya acciones represivas para los dueños de este local. Viceministro, ¿qué es lo que a usted como autoridad le ha llamado más la atención en estos operativos? Los menores de edad y el alcohol, ¿no? Son dos combinaciones y obviamente la falta de control que existen en los responsables de la atención de estos centros que funcionan, entre comillas, legalmente, muchos de ellos, pero que no tienen las condiciones respectivas. Tal vez el ajuste normativo sea importante, pero sobre todo la coordinación. Cuando hay coordinación, funcionan las cosas, Héctor. Y estamos justamente haciendo coordinación en este momento con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y las fuerzas que son de la Policía Boliviana, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, Migración, que es la FELCC, que en conjunto hemos participado de estos operativos. Viceministro, de este trabajo coordinado al que usted se refiere, ¿podrían darse determinaciones como, por ejemplo, clausurar estos lugares? Sin duda alguna, la sugerencia va a ser esa, la clausura de estos locales, pero les reitero, hay que coordinar para que no se reabran en breve, y es un trabajo ya estatal con la gobernación y con el gobierno autónomo del Alto. La voluntad nuestra y del gobierno del Alto está bien, bien clara de clausurar estos locales, que no se reabran, y vamos a coordinar esta labor con la gobernación de La Paz. Perfecto, viceministro, le agradezco mucho por su tiempo, por estar junto a nosotros en la revista El Día y llevar adelante estos operativos de control. Buenos días, viceministro. Buenos días, Héctor, un saludo especial. Bueno, ustedes estaban apreciando imágenes de estos operativos de control que llevan adelante no solamente el gobierno, el Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, sino también la Municipalidad Alteña. Están aguardando por personal de la gobernación para que puedan verificar qué es lo que está sucediendo y si es que se tienen que tomar medidas estrictas en estos alojamientos, no solamente del Alto, sino también en La Paz y en el resto del país. Hasta Cochabamba con la información porque inicia la vacunación en contra de la influenza. Tenemos mayores detalles junto a Martín Colca. Adelante, Martín. Buenos días, estamos en el Centro de Salud Temporal en la parte norte de la ciudad de Cochabamba. En breve ya abre este centro de salud, pero hay que remarcar
que entre los elementos a tomar en cuenta es que hoy ya comienza la vacunación a todas las personas que lo requieran sobre las enfermedades respiratorias propias de la época y en particular sobre la influenza que tantas dificultades ha generado en diferentes partes del país. Los grupos vulnerables, menores de 2 años, se van a privilegiar, también los adultos encima de los 60 años, las personas que trabajan en los hospitales y en los centros de salud también van a ser vacunadas. Y entre otros grupos importantes, también las mujeres que tienen etapa de gestación van a ser las que van a ser vacunadas prioritariamente en estos centros de salud. 280 mil dosis se están distribuyendo desde hoy en diferentes partes del departamento de Cochabamba y hay que tomar en cuenta, además, el intenso frío con el que hemos comenzado esta semana, propicio también el momento para poder vacunar a todas estas personas. Hay que recordar que la vacunación también es anual y ahí están en este letrerito, se priorizan los grupos justamente con que se va a vacunar la influenza, menores de 2 años, mujeres embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades de base son las personas que deben ser vacunadas. A tomar en cuenta esto en Cochabamba y entendemos en diferentes partes del país también. Así es, Martín, y precisamente reiteramos estos grupos, esta población que se va a vacunar. Hablamos acerca de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, niños de 6 meses de edad a 24 meses y precisamente también las personas que trabajan en diferentes dependencias de salud. Seguimos con más y tenemos mucho más. Estamos junto a Héctor. Gracias, mi querida Vane, y estamos aquí con Manuel. Más adelante, la preparación que, te digo, Vania la está esperando, pero así me decía, no, qué exquisitez, por favor, querido Manuelito. Muchas gracias, sí, va a estar muy, muy bueno. Les voy adelantando lo que vamos a necesitar, es una bondiola de cerdo, vamos a necesitar zapallo y varias especias y condimentos, comino, pimienta, canela, nuez moscada, ajo, jengibre, una preparación muy, muy buena. Oye, ¿qué tenemos por este otro lado? Antes de irnos a la pausa. Acá tenemos jugo de naranja y cerveza de quinoa. ¿Cerveza de quinoa? ¡Salud! Ya. Muy bien. Lunes todavía. Bueno, querido Manuelito. Más adelante, entonces, nuestro querido Manuel nos va a estar acompañando presentándonos esto. ¿Nos vamos a la pausa, Manuelito? Nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros, ya volvemos con los datos del tiempo. ¿Has venido abrigado? Sí, la verdad que sí, está haciendo bastante frío. Está haciendo frío. ¿Qué dice aquí, güey? Revisamos entonces los datos. Me dijeron que Juan Pablo, pues no, creo que me ha mentido. Me dijeron que Juan Pablo ya estaba listo con la indumentaria de capoeira, listo para bailar. No, ¿verdad? Te mintieron, querido Héctor. No, los especialistas acá están. Y además estoy con un mestre, ¿está bien, no? Mestre Ángel. Maestro internacional en capoeira, el único, me decía, en nuestro país. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ángel Chávez, soy el primer mestre formado a nivel nacional. Me formé justamente el año pasado en Sao Paulo, Brasil, el mes de noviembre. Y ahora estamos con un trabajo grande acá en la ciudad de La Paz, con el grupo Gingarte. Y lo que vamos a hacer es invitarlos a todos a la noche de museos, que vamos a estar haciendo un show con la Embajada de Brasil en el Centro Cultural Bolivia-Brasil y también dentro de la residencia de la Embajada, a partir de las 7 de la noche. Entonces todos quedan cordialmente invitados y los que deseen también aprender esta linda arte que vamos a mostrar enseguida pueden contactarse al celular que tiene mi persona, 7777-6906. Nuevamente repito, 7777-6906. Y ahí se los va a enseñar con mucho gusto todo lo que desee aprender. A ver, Ángel, ¿desde qué edad se puede comenzar a practicar el capoeira? ¿Hay una edad limitada? No hay una edad limitada, puede empezar desde los 3 años de edad con pedagogía infantil, se puede manejar movimientos psicomotores con los mismos ejercicios de la capoeira, pero al mismo tiempo son con juegos, con dinámicas, para que los niños se divierten y van aprendiendo. Y no hay límite de edad, puede ser personas hasta los 70, 90, hasta la edad que deseen practicar. Ahora, hay diferentes estilos, de acuerdo a la filosofía que uno tiene, o que de cualquier... Exacto, hay diferentes estilos, que puede ser, digamos, estilo de la capoeira angola, regional, contemporánea, cosa que se va manejando a diversos estilos en diferentes agrupaciones a nivel mundial, pero al mismo tiempo la capoeira se vuelve una sola cuando ya todos nos encontramos dentro de una roda, ya que todos ya conocemos el estilo, el toque del instrumento que sería el birimbau, en el cual todos tienen que jugar de acuerdo al ritmo del birimbau. A ver, ¿a vos qué te motivó a practicar capoeira? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. A mí me motivó porque es un arte completa, tiene todo, tiene defensa, tiene acrobacias, puedes cantar, puedes aprender el idioma portugués, es genial, todo completo. Muy
Bien, perfecto, muchachos, los voy a dejar con la música de por medio. Me decías, ¿algún movimiento para poder empezar? Y yo me voy a esquivando. Bueno. ¿El de los pies? El de los pies puede ser ahí, en el cual yo intento pisar el pie de usted y usted tiene que mover. Tiene que moverse, moverse, moverse. Mira, yo soy algo malo. Desenvolviendo la guía. Ah, perfecto, ahí está. Usted se agacha ahí, se agacha abajo. Pronto, ya aprendió ahí a esquivar un movimiento de capoeira. Bueno, maestro, los dejo con ustedes. ¿Ah? Adelante, lo que nos han preparado para hoy día. Fuerte aplauso desde la Plaza Mayor de San Francisco. Estamos viendo esta demostración de arte brasileño. Oye, Juanpi, tú eres malo, eres un malillo. Queremos que, por favor... Pasa que hay que practicar, Héctor. Sí, no, tú puedes, yo sé que puedes, es cuestión de actitud. No, pero por tú y yo sabemos que puedes. Dos semanas acá con Ángel vamos a coordinar para poder hacer alguito. Ángel, una vez más la invitación, estarán en la noche de museos ellos presentándose en la Embajada de Brasil para mostrar esto de la capoeira. Bueno, nuevamente hacer la invitación a toda la gente que desee ver un poco más del show, aprender un poco, porque también va a haber un curso abierto gratuito. Ya en el Centro Cultural Bolivia Brasil, la noche de museos, sábado 19 de mayo, a partir de las 7 de la noche los esperamos. El curso va a ser totalmente gratuito. Muy bien, perfecto, está hecha la invitación, Héctor. A ver acá, por favor, chicos, en el estudio. ¿Quieren verlo, Juan Pablo? Griten, pues, ¿sí? Sí, lo quieren ver a Juan Pablo. Juanpi, para despedir este contacto, una última demostración contigo. Le dije que era algo malo. A ver, podemos hacer el movimiento de los pies que le decía Héctor. Es ya. Un intercambio de pies. Ya. A ver, una pierna atrás. Ya. Cambio el otro pie atrás. Y voy cubriendo. Ahora la pierna hacia atrás. Hacia atrás. Ya. Eso, hacia atrás. Y apenas tengo un movimiento, un golpe, usted esquiva, se agacha. Op. Ah. Mano, ya, ya está. Un golpe. Ah, dos. ¿Cuándo le sé? Pues pasa que tengo el micrófono acá. Está. Ahí está. Eso, muy bien, esquiva, Juan Pablo. Igualitos, pues. Pero está hecha linda invitación. Muy bien. Muchas gracias, Ángel, y a seguir practicando. Bueno, ahí estamos. Héctor, nos despedimos.
Gracias, querido Juan Pablo, desde la Plaza Mayor de San Francisco. Ahí se encuentra nuestro compañero practicando un poquito de arte marcial brasileña, capoeira. Gracias por el contacto. Y bueno, acabamos de ver un poco de deporte, de ejercicios, del buen estado físico de nuestro cuerpo, pero también de la salud de nuestro cuerpo. Así que preste mucha atención porque vamos a hablar acerca de la obesidad y el sobrepeso. Pero usted me dirá, yo no tengo obesidad, yo no tengo sobrepeso. ¿Está seguro? ¿Se ha preguntado quizás si su corazón está bien, está sano? Los niveles de colesterol, pues hoy vamos a hablar acerca de este tema por una interesante campaña que está realizando Nova Salud. Preste atención con todos los detalles porque vamos a tener incluso la atención, la consulta gratuita y el electrocardiograma. Voy a saludar a la doctora María Saldaña, quien es gerente general de Nova Salud, al doctor Horacio Morales, quien es médico cirujano, para que me den todos los detalles. Primero, doctora, empecemos hablando de esta campaña tan interesante y además muy positiva que se lanza para todos los usuarios, esto por el tema de salud además, ¿no? Buen día. Buenos días. Y muchas gracias por la invitación y en realidad la ayuda que nos presta Bolivisión para poder difundir este tipo de campañas que en realidad tienen un carácter social, ¿no? En este caso estamos tratando el tema de la obesidad y el sobrepeso que últimamente pues se ha visto muy manifestado en la población, principalmente de La Paz y del Alto, y no solamente en personas mayores sino también desde niños, ¿no? Que se los va viendo. Es que en este caso estamos realizando la campaña de detección y tratamiento de la obesidad y sobrepeso desde el punto de vista médico. Estamos tratando el por qué tiene sobrepeso, ¿no es cierto? Puede ser que tenga algún tipo de patología o no, el doctor obviamente lo va a explicar en este sentido, y nosotros estamos colaborando con la consulta de forma gratuita, como tú lo decías, además con el tema del electrocardiograma, porque esto va muy ligado, ¿no es cierto? La dislipidemia va muy ligado con el tema también del corazón. Bueno, y cuán importante, ya que nos referimos al tema del sobrepeso, ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo está nuestro corazón? Factor fundamental, doctor. A veces es un mal hábito que tenemos o malos hábitos o puede ser ya algo más patológico. Buenos días, bienvenido. ¿Estás? Buen día, gracias. Mira, de un tiempo a esta parte, en el año 2017, los índices de sobrepeso y obesidad en todo lo que es Latinoamérica han ido incrementando de una manera alarmante, dentro de los cuales Bolivia ya viene a ocupar un puesto muy importante y hemos aumentado casi aproximadamente en un 70% en lo que corresponde al sobrepeso y a la obesidad. Una manera muy fácil de determinar lo que corresponde al sobrepeso y la obesidad es utilizando un índice que se llama índice de masa corporal, que consiste en lo que es la división entre el peso y la talla al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Agarramos el peso de una persona, multiplicamos su talla por 2 y dividimos ese resultado del peso entre lo que vamos a obtener. Tenemos lo que son ciertos parámetros que van a ser considerados desde, con lo que son números, de 18 a 25 se va a considerar como peso normal, de 25 hasta lo que es 29 estamos ya con lo que corresponde a sobrepeso 1, luego estamos a lo que va a corresponder a obesidad estadio 1, mayor a 35 obesidad estadio 2 y mayor a 40 ya lo que va a corresponder a lo que es una obesidad mórbida, que ya es muy peligrosa. Lamentablemente en lo que corresponde a La Paz, a lo que va a ser la ciudad del Alto, nuestro índice ha aumentado muchísimo. Nos hemos empezado a descuidar por los malos hábitos que tenemos. Tenemos muy dietas ricas en lo que es comida rápida, dietas ricas en hidratos de carbono. Tenemos la costumbre de mezclar papas con arroces, fideos con arroces. Pues comemos combinado, muy poca, ¿no?, ensalada. Arroz y fideo también. Estrictamente. Mm. Y sumando a eso, tenemos estados de mucha sedestación. Nos hemos acostumbrado a la utilización de movilidades. No caminamos, caminamos muy poco. Mucha gente que trabaja ya sea en oficina o trabaja en el área comercial, netamente se dedican a estar sentados y van a presentarnos las complicaciones que conllevan este tipo de patologías, porque no solamente es hablar de sobrepeso. Uh-huh. El sobrepeso viene como complicación, lo que va a ser la diabetes. Uh-huh. Viene complicaciones de enfermedades articulares, enfermedades de tipo cardiológicas, problemas de hipertensión arterial, que ya nosotros conocemos como lo que es el síndrome X, ya un síndrome metabólico, que es la suma de todas estas enfermedades. Ahora, doctor, hay muchas veces y hay muchos casos, y lo tenemos que admitir, que no queremos reconocer que tenemos sobrepeso. Pensamos de que si vamos a comer en la mañana el desayuno, a media mañana, la denominada sagrada hora, al mediodía, en la tarde, en la noche, comida chatarra, más de todo, más adicionado a todo esto, entonces
podemos generar el sobrepeso, podemos dañar nuestra salud, pero ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos en un sobrepeso ya? ¿Cómo afecta nuestra salud? ¿Cuáles son los primeros síntomas, por así decirlo? Mira, hablabas algo bien sencillito, ¿ya? Nosotros somos como los osos. ¿Ya? Mucha gente cree que por comer menos veces al día va a adelgazar, pero esa es una visión errónea. El cuerpo necesita acelerar el metabolismo. Por lo menos tenemos que tener 5 comidas al día, que son el desayuno, la comida de media mañana, el almuerzo, el té y la cena. Ahora, tampoco quiere decir eso que vamos a ir a comer montañas de comida, ¿ya? Solamente que comemos fraccionado, comemos en menos cantidad y tenemos un metabolismo mucho más acelerado. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Fácilmente, nos pesamos y nos tallamos y hacemos, como te había indicado, lo que es el índice de masa corporal. Al momento de caminar, quizás una persona se agita más. Van a empezar a cansarse. Ya. Va a empezar a doler las rodillas, las articulaciones, las coyunturas. ¿Por qué? Porque son la estructura básica del cuerpo y son el pilar y el sostén. Entonces vamos a tener dolor, vamos a empezar a tener respiración de tipo dificultosa. Cuando ya tenemos problemas ya mucho más severos, vamos a empezar a tener problemas y dolores a nivel del tórax, donde nos va a molestar, nos va a faltar la respiración. Vamos a necesitar, lamentablemente, dormir con lo que va a ser almohadas más altas para poder tener una mejor ventilación, porque el velo del paladar igual empieza a retraerse hacia atrás y las personas con sobrepeso empiezan también a roncar. Entonces esto también viene dentro de lo que va a ser una complicación de lo que va a ser esto. Y mucha gente cree y dice, como tú decías, no, yo no me siento gordito. Me siento bien. Para ello tenemos medidas, tenemos tablas que nos van a ayudar a determinar. No, usted tiene sobrepeso, tendrá 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos de más, y eso hay que ir reduciendo. Y el tratamiento también es de acuerdo a lo que se vaya a encontrar. Bueno, interesante este tratamiento, doctora. Ahora la gente puede participar, puede ser parte de toda esta campaña. Se va a hacer una valoración, ¿verdad?, previa para ver qué es lo que necesita cada paciente. Exacto, lo que nosotros hacemos es desde el punto de vista médico, como decía el doctor. Entra el paciente, se le hace obviamente toda una consulta, ¿no? Y en función de esa consulta es que se va viendo el tipo de problema que tiene el paciente, el por qué él también sufre de sobrepeso. Hay personas que, como decía el doctor, puede que también tengan un tipo de patología base, ¿no? Que tengan problemas de tiroides, por ejemplo, sean diabéticos. ¿Por qué también soy tan gordito? Yo no como mucho, pero soy gordito, tengo sobrepeso. Entonces, todas esas circunstancias van a ser tratadas desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo tienes que bajar de peso? Y obviamente va a ir acompañado, además de lo que te decía, que es una de las complicaciones, el tema del electrocardiograma, que va de forma gratuita. Entonces, la consulta y el electrocardiograma va de forma gratuita. Invitamos a toda la población que tenga este tipo de problemas. Además, lo que decía también el doctor, es bien cierto que hay personas que tienen problemas en las articulaciones a raíz del sobrepeso. Entonces, el mismo médico, el especialista, le pide que tiene que bajar de peso porque está haciendo mucha compresión en sus articulaciones. Ellos también están invitados. Invitamos a toda la población, en realidad, a que pase por las instalaciones de Nova Salud. El teléfono es el 214-1111, el que está al pie de la pantalla. Y bueno, los esperamos en las instalaciones de allá. Estamos en la calle Espiazo, entre Avenida 20 de Octubre y 6 de Agosto. Bueno, yo les agradezco mucho el haber venido al programa y hablar de este tema tan importante, el cuidar su salud, con esta campaña que está lanzando Nova Salud. Los teléfonos están aún en pie de pantalla, ya lo sabe, o diríjase a la dirección que le ha indicado hace un momento la gerente de este lugar, para que usted también pueda ser atendido. De esta forma cerramos este espacio, tenemos mucho más. Ya estamos listos, estamos preparados para la primera parte de la cocina, porque preparamos algo súper delicioso, Manuel. Algo gourmet, algo diferente, ya con productos de primera calidad, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ya, vamos a necesitar la bondiola de cerdo. Primero la vamos a condimentar. Digamos, ¿qué te parece, Manuel? Si decimos, ¿qué vamos a necesitar? Exactamente. Buenísimo, me parece increíble. Vamos a necesitar una bondiola de cerdo. ¿Ya? Vamos a necesitar pimienta, comino, canela, clavo de olor, nuez moscada, azúcar, jengibre, ajo, miel y cerveza de quinoa. Sobre todo el zapallo, sí, que vamos a utilizar para hacer nuestro puré, y unas verduritas salteadas. Ahí está, entonces. Cuando vayamos al mercado, ¿qué parte pedimos exactamente? Bondiola. Bondiola, se conoce como bondiola, tal cual. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces. Comencemos. Vamos a condimentar nuestra bondiola con un poco de pimienta, ¿ya? Por ambos lados. Un poco de comino. ¿Es suave la bondiola?
Relativamente suave, sí. Lo bueno de la bondiola es que tiene lo que se llama el marmoleo, que son capas de grasa y músculo, entre músculo y músculo, que aportan bastante sabor. Sí, entonces sí es relativamente suave. Vamos a colocar sal. ¿Ya? Sal a gusto. Sal a gusto, sal y pimienta, comino, es muy, muy subjetivo, es, depende de las personas. ¿Viste? Vi que hiciste algunos cortes, tal vez para que impregne, para que penetre. Para que penetre un poco más el sabor y aparte de eso, para tener un buen marcado. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos esto, reservamos un ladito, nos vamos con el zapallo, tenemos azúcar, a esto vamos a colocar un poco de canela. Clavo de olor. ¿Sí? Y vamos a rallar un poco de nuez moscada. ¿Sí? Nuez moscada, entonces vamos rallando en esta preparación que estamos realizando deliciosa. Hemos puesto azúcar, canela, clavo de olor y nuez moscada. Muy bien. Sí, súper sencillo. Y toda esta nuestra preparación vamos a espolvorear sobre nuestro zapallo. Que esto lo vamos a llevar a horno a 180, 200 grados por un tiempo de 25 minutos a más. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, directo al horno. Sí. Perfecto, ahí está, entonces directo al horno para ver esta delicia que se va a preparar. Eso es, perfecto. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Manuel? 20, 25 minutos hasta que esté suave el zapallo para poder procesarlo después. Ahora te molesto 2 segundos por acá. Y nuestra bondiola de cerdo la vamos a sellar y vamos a cocinarla en el sartén. Sí, el sartén precalentado, poco de aceite, alta temperatura, ¿ya? Y vamos a dejar que se vaya marcando. Seguido eso, en otro sartén vamos a comenzar a saltear las verduritas. Necesitamos que las verduras sean cocidas por poco tiempo, ¿sí? No nos acostumbremos a comer las verduras muy cocidas porque pierden mucho su sabor y sus nutrientes, ¿sí? Y su textura además, ¿no? Exacto. No sabe muy bien. Vamos a subir un poquitín la temperatura. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra salsa, en la cual también se va a cocer nuestra bondiola. Vamos a utilizar una taza de jugo de naranja. En un recipiente, jugo de naranja, nuestra cerveza de quinoa. En los supermercados encontramos la cerveza de quinoa. Cualquier supermercado, ¿sí? A eso vamos a añadir un dedito de jengibre y un ajo repicado. Directamente. ¿Ok? Vamos a colocar nuestra miel, que son 3 cucharas aproximadamente, y vamos a unificar sabores. Bien, vamos mezclando entonces. Vamos mezclando. Jugo de naranja. Cerveza de quinoa, de jengibre, ajo, miel. Súper sencillo. Mezclando todo. ¿Es necesario ponerle acá algunos condimentos o ya suficiente con suficiente con lo de la carne? Bien. Eso es, muchas gracias. Ahora sí, ¿me permites? Gracias, vamos a ver cómo va nuestro selladito. Está bien, bueno, súper bonito. La idea del sellado es de que mantenga los jugos dentro, ¿ya? Que es una reacción que se llama Maillard o Maillard. Es la caramelización de los azúcares naturales que existen en las proteínas. Elevadas a altas temperaturas, se forma esa costra doradita que nos gusta. Sí, esa costra súper crocante, súper rica, la formamos con altas temperaturas por un tiempo corto. ¿Alguna recomendación quizás, Manuel, que tengas? ¿Alguna recomendación, no sé, con relación a la preparación? Tal vez las señoras que nos están viendo en casa, pero quizás no me sale así. Entonces, ¿qué recomendación sería la base? No, que sigan paso a paso. Es una receta súper sencilla, la verdad. Que cualquier persona en casa puede hacer sin experiencia, con experiencia. Como les repito siempre, únicamente amor a la comida, amor a la cocina y les va a salir espectacular. ¿Sí? Una vez que tenemos ya un poco más marcada nuestra bondiola, vamos a echar toda nuestra preparación, que va a ir cociendo y se va a formar nuestra salsa. No saben el aroma que tiene, delicioso y espectacular. Va a ser exquisito. Súper sencillo. Ay, sí, y esto vamos a llevar a cocción aproximadamente 1/2 hora. ¿Sí? No es más de eso. ¿Ya? Y después emplatar y a servir. Ya vamos a tener todo listo. Sí, sí. Perfecto. Tenemos en el horno zapallo cociéndose. Zapallo tenemos acá.
la bondiola de cerdo con nuestra salsa, las verduritas salteadas que van a ser un buen acompañamiento. Muy bien, entonces esa ha sido la primera parte de nuestro sector cocina y más adelante en instantes tendremos muchas más novedades, muchos más consejos y estaremos volviendo ya con cómo habría concluir, ¿no? Cómo concluir, con el emplatado y todo. Bueno, Manuel, nos vamos a una pausa. Al retornar tenemos mucho más y nos vamos bailando. Bueno, ¿sabes bailar ya, verdad? Quiero, así, tipo, ya, sí. Es hombre, pero no es así. ¿Así? Algo así. El experto es Juan Pablo. ¿Así? ¿Sí? ¿Sabe bailar muy bien? Dice que sabe bailar muy bien. Ay, Juan Pablito. Héctor, querido, ¿no? Héctor. A ver, Juan Pablo, que nos enseñe, ¿te parece? Vamos, sí. Junto a Juan Pablo, que está junto a nosotros en nuestra unidad móvil. Juan Pablo, ¿sabes o no sabes bailar la llamarada? ¿Cómo es? Sé algo, pero mi especialidad es morenada, te soy sincero. Pero estoy con unas dos expertas acá, Viviana y Sheila, que es la secretaria de prensa de la llamerada San Andrés. Se viene la preentrada este fin de semana y ellos, por supuesto, haciendo los últimos detalles. Sheila, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a Bolivisión por la entrevista. Bueno, como hablábamos detrás de cámaras, este fin de semana se va a llevar a cabo la preentrada y el 26 se va a llevar la entrada. Los invitamos a todos los bolivianos, a los extranjeros, a que puedan ser parte de la fiesta mayor de los Andes el sábado 26 de mayo. ¿Cuántos pasos nos van a demostrar la llamerada San Andrés en la preentrada y en el Gran Poder? Nosotros tenemos 13 pasos, sin embargo, a veces solamente usamos 9 o 10 pasos. ¿Cuántos integrantes tiene la llamerada San Andrés? Actualmente somos 200, sin embargo, si contamos algunas entradas, por ejemplo, llegamos a ser como 350 personas. Bueno, Viviana, ¿cuántos años ya bailando en la llamerada San Andrés? Yo llevo bailando ya 4 años. 4 años, bueno. El recorrido es largo, ¿no? Sí, es largo. ¿Hace cuántos, 4 años me decías? ¿Qué es lo más bonito de bailar llamerada? Bueno, en sí la danza es muy alegre. La ropa que llevamos es muy colorida. Los fraternos te acogen con mucha calidez. Es muy bonito bailar llamerada. Bueno, perfecto. Héctor, no se diga más. Sheila y Viviana nos van a deleitar en un preámbulo de lo que será la preentrada del Jesús de Gran Poder este sábado, por supuesto, con la llamerada San Andrés. Mi amor,
ansia no se pare, te amaré por siempre. Ya me dicha mi amor, te amaré por siempre. 100%. Para nuestros ¡bravo! Queridos amigos de la Llamerada San Andrés, que participan no solamente en la festividad del Gran Poder, sino que además van y están en la entrada universitaria. Tengo entendido que van hasta Oruro también, sí, al carnaval. Sí. Sí, sí, bien lo decías, Héctor, sí, participación en el Carnaval de Oruro. Me decían que ya no pueden ingresar miembros para lo que es la festividad del Jesús de Gran Poder, pero sí para la entrada universitaria. Es así, ¿no, Sheila? Así es, esperamos a toda la gente de La Paz o del interior a que sea parte de Llamerada San Andrés para la entrada universitaria 2018. Muy bien, ¿dónde están recibiendo las inscripciones? ¿Dónde la gente que pueda participar? Nosotros nos encontramos ensayando en la cancha del Colegio Fabril, que está ubicada en la calle Chuquisaca, esquina Pucarán, los días martes, jueves y sábados. Muy bien, perfecto, está hecha la linda invitación, Héctor, con la Llamerada San Andrés, ya viviendo lo que será esta festividad del Jesús de Gran Poder. Me decían, Sheila y Viviana, que la Llamerada San Andrés entra en la preentrada eso de la 1:00 p.m, así que si usted quiere verlos, a esa hora ellos van a estar ingresando. Juan Pablo, sí. Bueno, quisiéramos que por favor les hagas dar una vueltita y a las chicas, porque están súper lindas los trajes que son. Una vueltita de este estudio, ahí está. Qué lindo los trajes. Es 7 años me dice que baila Sheila. Vivi, también a ver una vueltita. ¿Y este es el traje de este año, Juan Pablo, o del año pasado? ¿De este año o del año pasado? Este es el traje de los 30 años, cuando hemos cumplido las bodas de Perla. Este año nuestro traje está dedicado al Año Internacional de los Camélidos y es con colores terracotas. Y es sorpresa además, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto, por supuesto. Ellos van a estar vistiendo otro traje en el Jesús de Gran Poder. A ver, ¿podemos hablar un poquito de qué consta un traje de la Llamerada? Claro que sí. El traje de la dama está compuesto por una montera que es esta, la honda o coragua, el aguayo, los aretes, la blusa, la pollera, los centros, la barca y la onda chiquita. La onda chiquita, mira, sí, que le queda muy bien, que le queda muy bien a Sheila. Ahí está Vania, si tú te animas, por supuesto. Me gustaría. Fecha, linda la invitación. Me encanta esos trajes, son muy lindos, ¿no? Y destacados además los trajes. Gracias, querido Juan Pablo, que sea bailar un ratito más en este lugar tan bonito y muchas gracias a nuestras invitadas. Pero por supuesto, que suene la música y nosotros nos despedimos al ritmo de la Llamerada. Y como dice la canción, pero algo en la cocina me fascina y es ese aroma exquisito, delicioso. Ya estamos en qué paso, en qué proceso. Ya no falta casi nada, ya licuamos y procesamos nuestro zapallo. Nuestra bondiola de cerdo ya la hemos cortado, ya la hemos embadurnado en esa salsa deliciosa. Únicamente falta dar una procesadita más y a emplatar. Muy bien, a ver, ¿sí? Vamos entonces. Continuamos entonces. Muy bien, y mientras, ya lo tenemos, ¿no? Súper, ya está. Perfecto. Entonces, empecemos a leer la receta, por favor, ahí está, la tenemos en pantalla. 1 kilo de bondiola de cerdo, 1 taza de miel, 1 taza de jugo de naranja, 1 diente de ajo, 1 libra de zapallo, también canela, pimienta, comino, sal, nuez moscada, clavo de olor, cerveza de quinoa, también necesitamos 1 morrón, cebolla, tomate, cherry, esto para hacer nuestra bondiola de cerdo. Y hasta entonces,
Ya, ahí estamos. Todo listo. A ver, explícanos qué hemos hecho. Primero colocamos al horno el zapallo. El zapallo con todos los condimentos, hemos dejado que se cocine y únicamente lo hemos procesado en la licuadora para tener un buen puré, una buena crema, y ahora es cosa de emplatar, nada más. Y entra por los ojos, ¿no? Entra por los ojos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra bondiola, ya está embadurnada en nuestra salsa. Ya está con toda la salsa, hemos usado cerveza de quinoa, hemos usado también jugo de naranja, miel también, hemos usado ajo, jengibre, y para la bondiola hemos condimentado con sal, pimienta y comino, súper sencillo, ¿sí? Entonces, pero qué excelente se ve, ahora sí. Ahora vamos con otras cositas más, nuestro salteadito de verduras. Eso es. Y de esta forma usted también puede encontrar en las redes sociales, en el Facebook de Al Día, toda la preparación y además también la receta para que usted pueda preparar este plato delicioso. Hoy queda ideal el lunes, ¿no? Para prepararlo. Exacto, es una receta sencilla, rica y súper fácil de poder hacer. Nada más. Muy bien. Sencillo. Ahora, ¿qué les parece que si mientras terminamos de preparar este plato delicioso, vamos con Héctor que tiene sorpresas, novedades? Gracias, mi querida Vania. Tenemos una invitación muy cordial que hacerle a través de nuestras redes sociales. Queremos que nos envíe su fotografía. ¿Y esto para qué? Para lo que le voy a contar a continuación. ¿Quieres realizarte un cambio de look? Esta es tu oportunidad de enviarnos una fotografía con todos tus hijos. Si tienes 2, 10, 20, 30, 40 hijos, por favor, envíanos absolutamente todo lo que puedas con tus datos y números de referencia. Esperamos por ti. Queremos conocer tu historia de vida. Hay mamás que tienen hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bizcanietos. Ahí tenemos algunas de las fotografías, como Nicole, que nos ha enviado ya la foto con su mamá. Pamela Quiroga también. Qué linda esta foto del teleférico, me gustó mucho. Avilaime, muchas gracias. Estamos esperando las fotografías de sus mamás, o las mamás con los hijos en realidad, para que puedan realizarse un cambio de look. Ya saben, lo tienen que hacer a través de nuestro portal Revista Al Día y lo pueden enviar o como Red Bolivisión. Así estamos nosotros. Bueno, tenemos más ya en el bloque final, la parte final contigo, Vania Manuel. Vengan, rápido, querido Héctor. Así como llegó Juan Pablito, sí. Rápido. Bueno, ya está listo. Ya está listo, emplatado, servido y solamente queda degustar. Bueno, qué linda presentación. ¿Lo mostraremos, además, ¿no? Por favor. Así gracias. Quedó el producto final. Emanuel. ¡Qué delicia! ¡Qué presentación más buena! Gracias, muy bien. Gracias. Buenísimo. Ahora, la cosa es de que prueben, ¿no? Sí. Porque el cliente está bien. Adelante, Vania, por favor. Tú eres la privilegiada. Nos vamos despidiendo, chicos. Un privilegio. Amén la vida. Que Dios los bendiga. Hasta la bendiciones noche. Bendiciones para todos. Un beso, Rosemary. ¡Chao! Te queremos, Ross. Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar.